¡Hey! Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Lonchi y les doy la bienvenida a un nuevo directo en nuestro queridísimo canal. ¿Cómo no? De The Binding of Isaac, como Dios manda, todos los miércoles. Tienen su dosis de Isaac semanal en directo, ¿eh? Fue el primero en llegar siempre. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Y hola, mi querida Lonchita, también te doy la bienvenida, ¿eh? Hoy, gente, tenemos que continuar con nuestros desbloqueos, ¿no? El lunes tuvimos una partidísima bastante interesante en lo que sería el tema de Vapoleon, y hoy vamos a ver cómo nos va. Ha llegado Rodfabi Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido, hombre. Si no estoy mal, tú eres el que le gusta Azazel. No me acuerdo, pero algo así con Azazel. Yo sé que me comentaste una vez en uno de mis videos un poco cristianos. Yo me acuerdo de todo. Lonchi no olvida. Pero bueno, muchachos, sin mucho más que decir, tenemos que continuar. El lunes tuvimos una partidaza bastante increíble con el gran Apollyon. El día de hoy nos toca ir a por las alas de tiempo. Boss Roger, Delirio. Va a ser un poco complejo, suele serlo. Pero vamos a ver qué tal nos va, ¿vale? Así que nada, gente, pónganse cómodos. Si ingieren alimentos, buen provecho. Si tienen un mal día, espero sacarles una sonrisa. Y empezamos. A ver, respiremos porque estoy un poquito ajetreado. Hoy inicié más tarde de lo que tenía planeado, pero es lo que hay, ¿no? Nuestro queridísimo Tante Apollyon. Por cierto, por favor me comentarán si se escucha fuerte el juego, si no lo hace. Si mi voz se escucha rara. Ya saben que me gusta siempre comprobar el tema del audio cuando estoy jugando a Isaac para ustedes, chicos. Aún no lo he hecho. Otra cosa que se me había olvidado, y es activar los mods adicionales que la última vez me recomendó Rodri, pero nadie me comentó respecto al tema, así que ahí siguen apagados. Aunque bueno, la última vez en el capítulo de lunes tuve un gran bugazo, no entiendo por qué pasó. Cuando estaba por allá en el... No era en el delirio, no me acuerdo dónde era. Era en el core, si no estoy mal, en el cadáver. Vale, tenemos a la pincho. Desearía yo conseguir bastantes mejoras de vida para ver qué tal, ¿vale? Pray for me, vale, yo voy a pedir por ti. Tengo miedo de perder mi archivo, perdón por salirme del tema. Ah, no te preocupes, Carlos. Cierto que tú habías perdido tus cosas. Bueno, mira, te voy a dar una seguridad. Si tú tenías ISAT comprado, no vas a perder nada porque el progreso se guarda en la nube de Steam, ¿vale? Como el progreso se guarda en la nube de Steam, siempre y cuando lo vuelvas a descargar desde allá, se te va a descargar el progreso. Si era piratilla, ahí ya es un poco mucho más complicado, ¿eh? Es un poco demasiado más complicado. Vale, llegamos a la sala del jefe antes que a la sala dorada. Eso no me gusta. Eso no me gusta nada, ¿eh? Ese es el problema. Pues fíjate que si no lo tenés, mi estimado, el save file en la carpeta de MyGames documentos, porque has formateado, no puedes hacer mucho más. Bueno, de hecho sí podrías hacer si ya formateaste el disco duro, ¿sabes? Yo por lo menos tengo una herramienta profesional de recuperación de archivos que aun cuando formatees las cosas, puedes recuperarlas. Pero claro, tendrías que enviarme tu disco duro hasta donde estoy yo para poder ayudarte con eso. Y pues como que estamos demasiado lejitos. A ver, Baby Plum, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, hombre. Solo por ti voy a tomar Baby Plum el día de hoy si me sale la flauta de pan, ¿vale? O sea, si me sale voy a dejar que se vuelva flauta de pan, es a lo que me refiero, perdón. Que no me había expresado bien. Espero que te la pases muy bien en el directito de hoy. Pues si lo pierdo, pues me jodí. No, porque si lo tienes piratilla, es suficiente con desbloquear las cosas de manera piratilla también, ¿no? Eso es lo de menos. Si tenías un Dead God, fácilmente lo puedes recuperar. Así que no te recomendaría que te preocupes tanto del tema, ¿no? A ver, Lonchi, porfa, ¿me podrías decir la técnica para jugar con Apollyon? La verdad me incomoda mucho jugarlo. Pues la técnica es bastante simple, ¿no? Nunca dejes de Void. Aunque tú veas algo mejor, aunque tú digas, bueno, este ítem va a ser mejor que The Void, no lo hagas. Siempre que lo veas posible, absorbe ítems pasivos inútiles. En este caso, mejoras de vida, mejoras de rango, mejoras de velocidad de disparo, que no son las mejores. O las cosas estas que dan cartas, monedas, etc. Y verás cómo poco a poco te vas a volver uno de los personajes más chetados de todo el juego. Por ejemplo, aquí tengo algo que se llama Saco Amistoso. Después de cada 3 habitaciones completadas se generará un familiar débil como Deep, un Blood Clot o Moscas. Si el efecto del Saco Amistoso se activa en una sala de jefe, aparecerá un monstruo encantado en su lugar. Pues gracias. Esto debe ser de algún mod. Bueno, obviamente yo sé que es de un mod, pero no sé de cuál en específico, ahí sí me han dejado loco. Vale, empecemos la Pinchadoski. Bueno, no, quizás no debería empezarla, ¿eh? Bueno, por ejemplo, ahí podría haber recolectado
recolectado el tema de ese ítem porque realmente no lo veo muy bueno, pero lo tomé porque nunca lo he tomado, ¿vale? Hoy Baby Plon. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido, hombre. ¿Cómo está mi querida lonchita? Gracias por no matarme y por eso le di like y me suscribí. No te preocupes, mi querido Baby Plon. Muchas gracias, bro. Me ilusiona jugar su Tainted. Bueno, el Tainted Apollyon ya es otra cosa muy diferente y te lo digo porque, a ver, los locos son difíciles de usar. A menos que tengas la primogenitura, no vas a sentir poder hasta que consigas, por ejemplo, 20 locus. Pero es bastante, bastante difícil jugar con el abismo. Puedes tener partidas muy chetadas, eso no te lo niego, pero son contadas con los dedos de la mano, ¿eh? Son bastante contaditas con los dedos de la mano. A ver, Ratman. Creo que Ratman es de las peores posibilidades que me puede tocar. Claro, también tienes que tener en cuenta que te recomiendo utilizar el mod de las descripciones, pues algunos ítems te dan locus especiales. Por ejemplo, si absorbes la cabeza podrida de Bob o Bob's Brain, vas a obtener un locus que envenena. Si obtienes una. Si, bueno, eres lo suficiente. ¡Oye! Suficientemente demente como para voidear el tema de. Bueno, de aviciar el tema de. Cricket Head, vas a obtener un locus que va a hacer el cuádruple de daño a las moscas normales. Y así, ¿no? Es bastante. De hecho, Tainted Apollyon no es de mis favoritos. Oye, voy a morir. Tainted Apollyon no es de mis favoritos. ¿En serio, Rack? Digo, me ha salido el Rack más difícil de la vida. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? A ver. Nunca me mates, porfa, ¿vale? Solamente por ti jamás volveré a matar a Baby Pro, ¿vale? Solo por ti, ¿eh? Solo por ti. Vas a ver que yo cumplo mis promesas. Pues ya respaldé las rutas que ustedes que me dieron ustedes y pues a ver qué sucede. Pues no he estado leyendo mucho en el Discord, pero espero que todo salga bien, Carlos. Pues sí, los pasivos también afectan los locuses. Sí, así es. No, Loncha, voy a hacer una partida full locus run. Así me salga Secret, lo aviseo. Hola, Rudy, ¿cómo estás? Bienvenido, hombre. Espero que te vaya muy bien. A ver, tú tienes. Yo sé que te había prometido, Rodri, hacer una votación el día de ayer para el juego de terror del viernes, pero ha ocurrido algo. A ver, adivina. Adivina la razón por la cual no lo he hecho. A ver, por ejemplo, cuidado, tenemos otra sala de pincho, por cierto, una sala sacrificial. A mí me gusta jugar mucho con las salas sacrificiales, yo soy experto en pincharme sin morir. Pero el problema es conseguir la manera, ¿no? Porque siempre me frustra no conseguirlo. ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene un tier 2? ¿Por qué uno tiene un tier 2? Ah, bueno, por ejemplo, esto lo voideo, esto no me sirve de nada. Hola, Lonchas, aquí volviendo de mis clases. No lo hizo porque ya tiene. Ya lo has adivinado, no hay más nada que decir. Todo gracias a mi querida Lonchita. Lonchita me ha hecho un regalo bastante increíble. Y me muero de ganas por probarlo. Medio lo abrí para probar cosas y, tío, tiene una. O sea, se nota que ha mejorado bastante porque el interfaz y demás es súper, súper cambiado. Bueno, ahí me he hecho un ultra instinto a la hora de esquivar ese hombre. Vale, con cuidado. Oye, me ha tocado un ítem bastante cutre. De hecho, yo debería ser RRR porque estoy buscando el boss rusher ahora que lo recuerdo. Así que si no me sale ítem chetado desde el inicio, voy a estar en problemas, ¿no? Quizás sí debería hacer eso. O al menos hasta encontrar un ítem pasivo que pueda voidear y que pues me dé estadísticas. Creo que sería lo más sensato. Sí, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Porque después vamos a estar aquí toda la noche y no es lo ideal. Vale, empezamos, gente. Uy. Eso fue bastante peligroso. A ver. Juego de terror. ¿No te gustan los juegos de terror, Carlos? Sí, son muy divertidos. Son divertidos y cuanto menos, más cuando me ves a mí asustándome. Vale, ¿qué tenemos acá? Un Lucky Penny. Nada mal para empezar. ¡Tum! Oye, esa sala es bastante injusta en todos los sentidos posibles. Miles de enemigos chiquitillos que te persiguen sin fatigar, ¿no? Sin fatigar. Vale. Aquí tenemos una monedita. Antes de entrar al jefe, vamos a investigar la sala dorada, por cierto. ¿Quién es tu dios? Pues. No tengo ningún dios específico. Si me estás hablando de algún tipo de religión en específico, yo soy agnóstico, mi estimado. A ver, 1, 2, 3. Let's go. ¿Se completa por ahora la serie? Sí, esperemos que se complete y que sea bastante disfrutable. Por lo que he leído, bueno, esta máscara no me gusta, la voideo. Me ha dado velocidad y velocidad de disparo. Bueno, esto no está mal. Por ahora me han dicho que este es el más largo y difícil de todos, así que tengo bastante expectativa con que dure al menos unos 3, 4 episodios y podamos disfrutarlo muchísimo, ¿eh? Tengo bastantes esperanzas en eso. Vale, con mucho ojo.
Oye, ¿cómo no te has destruido con ese disparo de Ipecac? Y con ese otro, bueno, incongruencia de lo de la vida, ¿eh? ¿Cuál es mi jefe favorito? Uy, pues de toda la vida es bestia. No, mentira. Iba a decir bestia. Tío, voy a morir de nuevo con la tontería. Mi jefe favorito de toda la vida, pues. Sinceramente, sinceramente, sinceramente. Monstruo. Toda la vida, monstruo es mi favorito. ¿Por qué, Lonchi? Bueno, porque yo juego Isaac desde el Isaac Flash. Y pues desde el Isaac Flash está Monstruo y es como uno de los jefes más característicos y a los que más cariños le solemos tener los jugadores de antaño del buen Isaac, ¿no? A ver, me tomaré este corazón de alma. Así es, así es. Sí. Uy, pero oye, ¿qué onda yo con recibir daño? Ay, ¿en serio? Oye, esta sala es muy injusta. Porque sí o sí te toca tomar daño, o sea, me tocaba esquivar eso antes de entrar ahí. El tomate podrido, pues podría servir, pero. Velocidad de disparo nuevo, tío. Es que está predestinado a ser siempre así, o qué día 3. Vale, acá hay muchos cofres. Una carta del colgado me encantaría ahora mismo. Vale, aquí tenemos mini monstruos hablando de ellos. El mío es Baby Plum y también me gusta mucho el Little Bone, el Little Horn. Oh, pues el Little Horn es bastante, bastante bonito, ¿no? Es como el amigo traviesillo. Es como todo lo que Loki no es, ¿no? Porque ya sabemos que Loki tiene una mecánica algo parecida de ser un jefe traviesillo. Pero lo que no lo es él, lo es el pequeño calientillo, como le digo yo, o el cuernito. Ouch. Oye, 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 oye. A ver. Despierta, lonchas. Despierta, lonchas. Que al menos hoy tenemos que pasar o terminar con Apolio, ¿no? O sea, sería lo ideal. Siento perturbación en la fuerza de Lonchi. Bueno, quizás es porque no he cenado, ¿eh? Tengo hambre. A ver qué hay acá. Vale, la grifagía, me lo llevo, ¿cómo no? A mí el Dotma me gusta so much. Dotma está genial. Pero prefiero bestia. No, mentira, ya me callo mejor. A ver. Con cuidado. A ver, la grifagía hace unas partidas muy rotas. Si lo llegamos a utilizar de maneras interesantes. Más si tenemos, por ejemplo, tecnología. Con tecnología se vuelve muy loquito, ¿eh? El Don Bombas. El Don Bombita, sí. Vale. Oye, pero ¿qué me cuentas? ¿Ya basta con recibir daño? A ver, esto no me está molando. Oye, la partida del lunes me fue mágicamente con el buen bombi, con este hombre y ahora no me está yendo nada bien. Sala secreta. Vale. Uy, esperaba un salchichón o algo así que me ayudara a ganar, ¿eh? De diseño, ¿cuál es tu favorito? Sigue siendo monstruo. Aunque no sabes qué. De mis diseños favoritos. Pensando entre todos los jefes de Isaac. Me atrevería a decir. A ver, espérense. Es que estoy imaginándome a todos los jefes de Isaac porque puede que los confunda con algunos modiados también en mi cerebro. No lo sé. Todos menos Gideon. A ver, con cuidado. Pero Lonchi, ¿cómo que bestia? Bueno, nada. Ni siquiera tengo el mod instalado con la tontería, ¿sabes? Ay, pero venga. Ni siquiera tengo el mod instalado con la tontería. Venga, oye, pero oye, pero oye. Vale. A ver, estoy teniendo muchos skill issues, ¿no? Estoy teniendo demasiados skill issues y pues eso no me mola. No me mola a mí nada, a ustedes tampoco. La idea no es estar perdiendo continuamente. Vale. Ouch. Bueno, en realidad pierdo porque me gusta ver la animación del Undertale. ¿En serio, Luchi? No. De los bosses del inicio me gusta más el Steven. Pues de los bosses del inicio, el que más me gusta es el Duque de las Moscas, sinceramente. No importa qué activo no ves. No importa qué activo no vas a cambiar a mi flautita. Me voy a llevar tu flautita boideada. ¿Y esto qué es? Pluma mágica. Las lágrimas dejan creep de arcoíris bajo ellas. Efectos de estados permanentes se aplican a los enemigos que caminen sobre él. No. Vale, por fin algo de daño. Eso ya es otra cosa mariposa. Con 4.5 de daño me siento más seguro y poderoso. Vale, primero destruimos el spawner de arañas. Después destruimos el spawner 2.
que es el más molesto del Spawner Araña, porque se mueve de unas maneras muy irregulares. Ahí está. Y por último vamos a ir a por el Spawner tontito este, que le tiene miedo a las cosas. Va a disparar una viuda negra, pues no lo hizo. ¿Qué hay acá adentro? Además de enemigos. Además de una muerte asegurada, por cierto. Vale. Vale, perfecto. ¿Qué tenemos acá? Vale. Vale, me llevo los dos. Me llevo los dos y ya está. Estoy que me muero. Estoy que me muero, pero me llevo los dos. Tío, a ver. A ver. A ver, ¿qué podemos hacer con esto, eh? Todo repuestas lonchisescas. Uy. Uy, no puedo. Uy, necesito una mejora de vida. Bueno, lo bueno es que tenemos una cantidad abismal de daño nada más empezar. Así es como deberían ser todos los inicios de Isaac. El problema es que voy a morir. El problema es que voy a morir y muy probablemente. Uy. Oye, ¿cómo me salió un enemigo de esos ya en esta sala? Se subió la dificultad por los ítems que tengo. Vale, tenemos Void recargado y listo para la marcha. Bueno, lo bueno es que destruimos a todos estos enemigos chiquitillos de un solo disparo. Aquí tenemos el jefe. Bueno, deberíamos ir al jefe, en serio. Vamos a hacerlo. Duque de las moscas, venga. ¿Por qué te gusta tanto el Duque de las moscas, Lonchi? Bueno, por realidad, por lo fácil que es y porque también es un jefe de antaño. Yo soy bastante de la vieja escuela. Sí, estoy viejo, lo sé. A ver, con mucho cuidado. Necesito una mejora de vida, Duque. ¿Me la puedes dar? O por lo menos algo que me dé corazones de alma. Squeezy, Squeezy sería lo mejor. O Binky. Cualquiera de los dos. Nice, nice. Mr. Dolly también funciona perfectamente bien con lo que pedí. Buen aumento de lágrimas y de rango. ¿Tenés el mod del baile? Sí, lo tengo. Cuando hay tier 4 bailará el hombre. Y cuando hay tier 3 simplemente hará una cara así como... una cara de Pog. A ver, vamos a investigar qué tenemos en lo faltante. Conseguimos muy buenas estadísticas. Este inicio está súper, súper brutal nada más, ¿eh? Está súper, súper brutal nada más empezar. Una monedita, vale, nos largamos. La sala secreta está muy probablemente aquí a la izquierda. No hay bombas, no tengo manera de conseguirla, así que es lo que hay. Y nos largamos al Alphard. Vean lo que le digo. ¿Por qué al Alphard, Lonchi? Porque somos Apollyon. Recomendación con Apollyon: ir al Alphard, pues puedes voidear dos ítems en lugar de uno si pues ves que no es nada de lo que quieras y no quieres tomar ítems a ciegas. Vamos, Lonchi, Apollyon no hit. me salen las cosas cuando menos me las espero. Vale, aquí hay demasiados enemigos. Oye, a veces hay una cantidad de salas injustas en el juego. Pero sorprendentes, ¿eh? Por cierto, muchachos, a los que están aquí agradezco el apoyo que me han dado para las nuevas series. Al inicio empezaron con bastante desdén, o sea, que no la veían tanto. Ahora los capítulos están teniendo una cantidad equiparable a mis otras series. Bueno, Isaac en particular. Hosshat, obviamente, me lo llevo. Inmunidad a las bombas. Uno nunca le dice que no a eso. Inmunidad a las bombas es un yes. Tú ves inmunidad a las bombas y dices sí. No dices más nada. No dices lo voy a voidear, no dices no. Tienes que tomar inmunidad a las bombas. Así pues, si nos sale IPK o alguna otra cosa, pues no hay miedo de Dios. Una mejora de vida, eso me gustaría. Baila épicamente porque no lo va a matar. Se llama el baile especialista para good items. Specialist dance for good items. También debería instalar un mod que me ponga caras tristes cuando me salen tiers 1 o tier 0. Creo que los hay. De hecho, hay un pack de ese tipo de mods que incrementa reacciones para todo tipo de cosas. Vale, aquí tenemos la contraparte del Duque de las Moscas y la que menos me agrada, obviamente. Se llama el Duque de las Sanguijuelas, le digo yo. O Flock, creo que era. No me agrada en absoluto, obviamente. Por cierto, Rodri, ahora que estás aquí, nadie nunca me ha respondido de si quieren ver el Retribution o lo que sería el tema del futuro activo, ¿eh? Por cierto, me llevo la mejora de vida nada más por el trato de Stanley. Vale, el velo de las tinieblas es muy interesante, pero no lo tomaré. Aquí está velando, por cierto, el chico. ¿Por qué no lo tomarás, Lonchi? Porque siempre que lo tomo, me sale Mashadow. ¿Qué consigues con eso, Lonchi? Bueno, el velo de la sombra me va a dar siempre la maldición de la plaga. ¿Qué es esa maldición? Pues voy a ver los ítems, pero van a estar siempre negros. O sea, tengo que aprenderme la figura del tema. Además, me va a dar 3 corazones de alma, me va a dar daño y me puede dar o el espíritu de la noche y la Dark Matter, o Moroth the Void y el polvito, o me puede dar la corona y la sombra, que es lo que siempre me ha tocado. Vale. Hay un meme de... ¡Ugh!
Es malita, girl. Si hay un voto y ninguno en contra, el del voto ya ganó. Pues tienes toda la razón, mi querido Rodri. Vamos a hacer... Ah, cierto, que tengo inmunidad. Vamos a hacer eso. A ver, ¿qué dicen? ¿Tomamos el velo de la noche? ¿Qué podríamos hacerlo, pero...? Vale, vamos a hacerlo. ¿Quién dijo miedo? Me tocó el polvito. Me tocó el polvito, tío. Ya sabía que me iba a tocar algo malo. Vale, nos volvemos a transformar. Tenemos lágrimas megamaxeadas. No hay mucho más que hacer acá, así que nos largamos. Sí, nos largamos. Estamos teniendo una partida bastante rápida, por cierto, ¿eh? Como no voy a ir a Mother, porque no es necesario, lo que voy a hacer, gente... Por cierto, no me dio ningún momento de daño el tema. Es intentar voidear la llave en esta zona, por cierto. Lo bueno es que tenemos bastante daño. Lo malo es que vamos a estar por siempre malditos, a menos que consigamos el candelabro negro, me gustaría. A ver, eso es un control de teletransporte. Esto es... Nada, voideo todo. No me dieron estadísticas por razones que desconozco, pero al menos tenemos teletransportador ahora cada vez que utilizamos The Void. Uy, como que tampoco me gusta la idea. Hubiese preferido que fuese el teletransportador 2.0. Por favor, Blood Candle. No, ese es el Dual Razor. Más o menos soy capaz de discernir el ítem que es por la figura, ¿eh? A ver, ¿soy tu dios, panita? No, no eres mi dios. A ver, mi estimado Darky2K, ¿cómo estás? Bienvenido, hombre. Te doy la bienvenida al directo del día de hoy. Espero que te la pases muy bien con nuestro queridísimo Apolion. Apolion, el traga ítems. Vale, adiosito, adiosito. Vale, tenemos el polvo negro. De hecho, sí, el polvo negro es bastante útil ahora que lo pienso. Uy, escalón, no me gusta. ¡Oh! Ya lo sabía yo que no iba a salir por ahí. A ver, vamos a aprovechar el polvito negro y la velocidad que tenemos para hacerle bastante daño. ¡Wow! ¿Vieron el daño que le hizo el polvo negro? Vale, vamos a hacer puro círculo de invocación de estos. Vale, que se murió antes de salir, what the hell? Y tenemos Pidgeys, esto es Pidgeys, sí me lo llevo, Pidgeys me sirve bastante. No hay más nada que hacer. Sí, la zona alternativa, vamos a la zona alternativa, chicos. ¿Para qué, Lonchi? Bueno, para voidear. Para voidear, por cierto, hagamos esto y esto. Me llevo las dos llaves. Vamos a entrar acá gratuitamente. Nice. Y nos vamos a la zona alternativa. Vale. Vámonos a la derecha, muchachos. Nos metemos acá. Y vamos a voidear ítems, porque el voideo es muy, muy necesario en la vida. Tenemos bastante daño, que no lo parezca, ¿eh? 9.1.01 de daño. Nada más iniciar. Es rotísimo. Creo que vamos a conseguir de manera segura el boss Roger. Vamos a ver si Delirium después, pero no tengo mucha esperanza. Me voideo eso, conseguimos velocidad y suerte. Me molesta bastante haber sido teletransportado, pero al menos no fue una zona mala a la que me llevó. Vale, una tarjeta de la torre. Bueno, a falta de bombas, a ver, lo voy a utilizar aquí, de hecho, para que me ayude a mejorar el tema de la velocidad de esta sala. Ya estamos a puntito. Vamos a hacer un círculo de invocación. Y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado. Ya sabemos que este gusano puede hacer unas jugadas bien locas. Este es un mod no friendly vanilla. Bueno, mi querido Darky, esta es mi serie de mods. Mi serie, bueno, del canal. Ya lleva más de 400 capítulos y tengo una cantidad abismal. Abismal de mods, así que no te puedo decir. Vean, tengo más de 120 mods instalados. Antes tenía más, pero los he ido borrando porque son algunos que no utilizo y cosas así, ¿no? Denle un momento el polvo negro. La verdad es que sí está siendo muy roto. El polvito negro está siendo muy roto. Vean la cantidad de daño que hizo. Se acabó de deletear. Se acabó de deletear el gusano este. ¿Lol? ¿Lol? Y eso es placenta. Bueno, placenta no me gusta. Pero no hay más nada, así que me la tendría que llevar. Tío, ¿se acabó de deletear al gusanito? Está fuerte, ¿eh? Está bastante, bastante fuerte. Vale, con esto, gente, ya nos podemos largar tranquilamente.
Nos podemos navegar tranquilamente de esta sala. Voy a irme, voy a continuar con el Alpad. Sí, lo voy a hacer. A ver, la sala secreta está aquí. No, no está ahí. Bueno, no pasa nada. Bueno, siguiendo tu canal de hace mucho y no había suscrito. No, no te preocupes. Con que veas mis videos para mí es suficiente. Pero igualmente, muchas gracias por la suscripción, mi querido Darky. Espero que disfrutes del contenido, porque yo tengo una cantidad tan abismal de contenido últimamente que, bueno, hay para todos los colores y sabores. Terror, juegos AAA, juegos de shooter de demonios, Isaac, directos con diversos juegos, Minecraft, review de mods. Hay de todo. Ay, y si quieres unirte al Discord, pues puedes hacerlo, por favor. Ahí vas a tener conversación con, bueno, no con todos mis suscriptores, porque no están todos ahí dentro, pero sí con una gran mayoría. Bueno, de los que me suelen hablar constantemente, ¿no? Yo también hablo por ahí, contesto y demás. Oye, 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 oye. Pero suelo estar ocupado, así que si no te respondo cuando me tagueas, me disculparás contigo, ¿eh? Vale, vámonos hacia adelante. No me gusta estar en Ashpit. Ashpit es de mis zonas menos favoritas de las minas. Bueno, solamente hay dos zonas, tío. A ver, vamos a intentar hacer un círculo. No, no me va a dejar, no me va a dejar. Estoy haciéndolo muy grande. ¡Ahí está! Tío, el círculo deleteador. El polvito negro. Vale, perfecto. Tenemos recargado de Void. Ahí está. Este sale bastante molesta, porque me va a tocar esperar a que este hombre dispare. Ahí está. Ahora. Vais. Ahora faltas tú. 1, 2, 3. Cofre dorado. Bombas. Me da la impresión de que quité la sala secreta, pero me guardaré las bombas para después. Adiós. Adiós. Y adiós. A ver, ¿qué me estás comentando? Casualidad que justo hace unos minutos había entrado por el último video de mods que hiciste. ¡Wow! Vaya casualidad, ¿eh? Genial. Por cierto, el día de hoy voy a tener un estreno de mods de Minecraft. Espero que les guste. Va a ser mi primera review de ese juego. Obviamente, la naturaleza de cómo se hace la review de los mods de Minecraft es totalmente diferente a la de los de Isaac. Así que espero que no les disguste mucho, ¿eh? Por cierto, pues vamos a colocar esto acá. Hacemos esto para activar primero estado babilónico, conseguir dinero y de paso ver si conseguimos el Bloodbath. Nunca sabes si podemos matar dos por uno. Bloodbath, nice. Vale, hemos maxeado nuestra velocidad. Bueno, no, porque perdimos el estado babilónico, ¿qué digo? Obvio, obvio, mi buen Lonchas. Vale, cualquier feedback, cualquier recomendación, yo la aceptaré. Me disculparán porque parece que el micro se ha querido lucir el día de hoy. ¿En qué sentido, Lonchi? Bueno, ha tenido bastantes problemitas, pero creo que no es insoportable, o por lo menos eso me ha dicho mi revisora de calidad, Lonchita. Vale, tenemos a este hombre que me va a dar, a cambio de corazón de alma, orbe espiritual, fuego elemental aleatorio, baratija de cristal o gema aleatoria o una piedra de alma aleatoria. No, no, no quiero perder corazones de alma. Lo siento mucho. Vale, hacemos esto. Nice. Entramos el arcade, ya sabía yo que iba a haber otra de estas. El dinero, aprende algo dinero. Nice. Vale, nos vamos así, no quiero gastar corazones de alma. No quiero otro Bloodbath, sería la palabra. Vale, todos estos son de muerte de línea recta, fáciles de esquivar. Adiós, ¿qué tenemos acá? Aries, no me interesa Aries. Conseguí daño, vale, conseguimos daño, no está mal el daño. LOL. Me llevo el papel misterioso. Conseguimos la tienda. Oye, qué buena suerte. Estos son de disparos diagonales, así que hay que tener cuidado. Tenemos batería de carro. Por alguna razón siento que la batería de carro no va a funcionar bien con The Void. Voideará dos veces. O puede que sí lo haga, ¿eh? Oye, mi buen noche, se necesita conocer qué mods hay. Vale, gracias. Reapareció la Baby Plon, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, me llevo la batería de carro y que sea lo que Dios quiera. Uy. A ver, dame un espacio. Gracias. Mira, te voy a hacer un circulito. Chao. No, no, no necesito vida. Placenta me está curando, ahora que lo pienso, ¿eh? Placenta me está curando y eso no mola para maldición babilónica. Vale, tenemos a este hombre. Vamos a intentar hacerle un círculo de la muerte. Vamos a intentar hacerle otro. Vale. Uy, 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 que me ha dado, que me ha dado. Vale, es de los jefes que más detesto, de estos que se meten bajo la tierra. Y con mucha diferencia. Mega círculo. Oye, el polvito negro, pero tontería, está funcionando bien, ¿eh? Vale, ese ítem me encantaría voidearlo toda la vida. Vamos a ver si soy capaz. Ay, no divierto más el corazón. De conseguir una zona.
No voy a conseguir una zona más, ¿verdad? No, vale, vamos a alargarnos. Tomaremos el dinero extra y ya está, ¿no? Pueden tocar bombas y llaves, que eso sí es cierto, con ese ítem. Porque son monedas de las especiales. Y también me da un momento de suerte. Un Hell Up. Un poco de corazones. No estuvo nada mal, No estuvo nada mal. Me gusta. Uy, el Energy Pack. Esponja enloqueciste. Enloquecido. Vale, nos vamos, gente. Epa. En esta sala no hay necesidad. No hay necesidad, muchachos. Ojo. De... Por lo menos de mi parte. Prairie Fly, nice. Por lo menos de mi parte, de ir a por lo que sería el otro fragmento de llave, porque no lo puedo voidear. Así que para que tengan en cuenta que no lo voy a hacer. Uy, tenemos para ir a Salas del Ángel. Quiero yo Salas del Ángel. A ver, siempre a mí me tienta la pincha Doki, no te lo niego. A ver, cuidado. La pincha Doki. Adiós. Además de que la pincha Doki me podría... Bueno, primero vamos a explorar todo el mapa, ¿no? Que es lo más importante. Opa, esa esquivada estuvo súper cerca. Estuvo súper, súper cerca, Adiós. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver qué tenemos acá, gente. El mapa. No me agrada. A ver, vamos a hacerle un circulito de la muerte. Y antes de poder entrar al tema del jefe, vamos a hacer el pinchadoski. No, pero no sin antes. Lo primordial es lo primordial. Tenemos que buscar la sala dorada. No vaya a ser que nos quedemos sin vida y luego en la exploración sea capuc. Nos vayamos a mejor vida. A ver. A ver. Tenemos a pereza. El pecado de muchos, aunque no lo admitan. Vale, tenemos una carta del emperador. Eso es muy conveniente. Más que todo si nos vemos apurados después. Para el boss rusher, digo. Vale, vean las alas tan convenientes que nos están tocando, Como si el juego hubiese decidido por sí solo jodernos la vida. A ver, por favor, ya puedo dejar de recibir daño, gracias. Me falta este gusanito. Píldora. ¿Yo? Oh, eso me da estadísticas, cierto. El John me da estadísticas con los corazones que hayan soltado ahí. Uy, esto también me llama mucho la atención, Vamos a jugar un poquito. Además de que se me activa el estado babilónico. Tengo protección. Hormona de crecimiento, Launchy Hacker. Vale, nos vamos. Me llevo todos estos corazones, me dieron buenas estadísticas. Vale, aquí tenemos la zona que necesitaba. La zona dorada. Queremos caos, hace mucho que no hay un caos. Oye, la verdad es que sí, Hace mucho no tenemos una buena partidita de caos. Tenemos Firemind, Launcher y lo que hiciste. No, tenemos inmunidad a las bombas. Así que todo cool. Todo cool si nos llega a explotar esto en la cara. Oye, pero ya. Hemos recibido demasiado daño. Qué tontería con los enemigos. Demoraron bastante en salir, Demoraron bastante en salir. Creo que no es conveniente irnos a la pincha 2. ¿En serio, Launcher? Nah, obviamente sí nos vamos a pinchar. Al menos hasta que consigamos probabilidad de salir del ángel. Venga. Igual no tenemos vida que proteger. Vale, ya tenemos. ¿O sabes qué? Launcher, lo que hiciste. No, es para entrar. Uy, menos mal tenemos inmunidad a las bombas. Hubiéramos muerto. Esto. Vale. Me largo. Vale, bombas. Vean, si no hubiésemos tenido inmunidad a las bombas. Por eso es que uno nunca le dice que no a la Bomb Immunity. Bomb Immunity for the win. Firemind God cuando tienes ese ítem, ¿no? Adiós. Adiós. ¡Sala del Ángel! Nice. Predecido, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Bueno, al menos es el ángel fácil. Toma explosión. No, ahora sí. Ir a Mega Stanley. No es necesario. Vamos a voidear todo esto. ¡Oh! Me llevó a la sala secreta. ¡Qué buena suerte! Supongo yo. Y tenemos un coso de torrente. Vale, vamos a usarlo. Para que todas las cosas lleguen hacia acá. Ninguno de esos trinques me interesa. Prefiero el papel misterioso y ya está. A ver, ¿por dónde está la salida de esto? Por abajo. No hay más nada que hacer, ¿no? Bueno, creo que sí. Creo que sí podemos seguir haciendo cosas. Me llevo el mapa. A ver, si estos son full Geald,
¿Qué? Ah, es un burr. Vale, y me va a dar Yum. Eso está bastante bien, ¿eh? Qué horrible noche para una maldición. Dame corazones. Nice. Con estadísticas, además. Vale, no me interesa eso. Dame un ítem. ¿Qué es eso? Asistencia ancestral. Se disparará una ráfaga de lágrimas de forma en flecha. Otorgará un escudo que protege una vez. Interesante. Falta velocidad. Sí, es que sí, falta velocidad, ¿eh? A ver, me sigo pinchado aquí. Bueno, quizás no. Ya no hay más vida por el mapa. Vámonos así. Tenemos Holy Mantle. Tenemos un Holy Mantle de un solo uso. Vale, gente. Nos largamos. ¿Que me muero? Bueno, no podemos ir allá. Pensé que el Holy Mantle me lo iba a quitar primero y demás, ¿eh? What the heck? ¿Qué es eso? Bueno, es un ítem. Ahí está. Disparar un montón de flechas de vez en cuando. Y cuando ves ese montón de lágrimas. Es como un lápiz. Puedes verlo como el lápiz, pero de Sala del Ángel. El lápiz de la Sala del Ángel, ¿no? Aunque, wow, es mucho más frecuente que el lápiz, eso es cierto. Y tiene un efecto de sonido diferente. Tears Down, bueno, no me afecta. ¿Eso en qué afecta a Gwen Longjas? Bueno, me asustó esa sala por un momento. Uy, vida. Nice. Ya me hacía falta tener algo de vida, ya puedo estar un poco más tranquilo. Vamos a irnos de inmediato a la izquierda. Por cierto, tenemos la sala aquí. Uy, uy, uy. Perdimos chance de Stanley. No importa. Perdimos toda mi vida. No hay nada especial hacia esta dirección. Podemos utilizar The Boy para teletransportarnos. Es cierto. Pero no quiero. Uy, a ver. Utilicemos nuestra velocidad, ¿eh? Vale. Vale, entremos acá. Uy, ¿esto? El espejo celestial. Vale, me lo voideo. Me dio lágrimas. No está mal las lágrimas. Ojo que Longjas está en problemas. Es hora de jugar como si no tuviéramos vida. Como si fuéramos Tainted Lost. Ojo. Por cierto, está pasando un avión ahora mismo. Si escuchan el ruido es por eso, discúlpenme. De hecho está vibrando. Está vibrando mi computador. Eso quiere decir que es más intenso de lo que parece. Vale, me llevaré esto. Me llevaré el todo. Sí, vamos a llevárnoslo. Tenemos a la Tainted. ¿De qué ítem será? No lo sé. Vamos a echar un vistazo. De la maldición babilónica. Sí, lo sabía. Me di cuenta después de que gasté las llaves. O sea, lo pensé. A ver, está bien got el ítem. Qué tontito. Se fue el polvo negro. ¿Se fue el polvo negro? Ah, se fue el polvo negro. Aquí tenemos a la secreta. Gracias, lobito. ¿Qué hay? A la madre. Esta runa me encanta. Van a ver cómo la uso. Mola bastante, ¿verdad? Mola demasiado. A ver, aún tenemos que ser más, tenemos que ser un poquito más rápidos. No hay píldoras necesarias ahí. Aquí tenemos a la ultra secreta. Tenemos a la ultra secreta y un solo corazón. La percepción de la realidad completamente alterada. A ver, dame corazones de almas. Yo sé que tú puedes darme corazones de almas. Bueno, esos también sirven, pero son más un familiar. ¡Tenemos el familiar conejo! También tenemos lo que parece ser Venus. Vale, corazones de alma, ya está. No importa, gente. Podemos gastar un poquito todo nuestro dinero acá. De todas maneras, ya el jefe está al lado. Gracias a que tenemos el mapa sabemos dónde está. Vale, no hay más nada. Bueno, medio corazón de alma más. Nos llevamos esto. Nice. Vale, jefe, ¿qué quieres? Mamá, ¿qué quieres? LOL. LOL. Ah, también dispara conmigo. Dispara como llaves. Vale, adiós. Y adiós. Ah, me hace falta... Bueno, no me hace falta nada. Tenemos dos corazones especiales. Esto es para hacer un cambio. No, no puedo hacer cambios. Me voy a llevar el negativo. Sí, por el daño. Nunca suficiente daño. A ver, ¿qué tenemos acá? El llamado a la sirena. Tecnología cero. Cookie dough. Y el peso muerto. A ver, lo interesante es que yo puedo cambiar un ítem. Vamos a intentar cambiar el canto de la sirena. No, porque después quedo con un corazón negativo. A ver. Tecnología cero o galleta de plastilina, muchachos. ¿Qué nos llevamos? Longjas, ¿usted le sabe el piano?
Yo no, Lonchita toca piano. Ella sí, ella tiene un piano eléctrico. Te practicaba bastante, de hecho no lo hace bastante tiempo, debería hacerlo. Yo tengo violín, lo tengo de hecho ahí al lado, que es diferente, ¿eh? Y vamos a hacer un dueto, pero es lo que hay, ¿eh? Tech 0, vale, Tech 0 será. Let's go, dije, let's go. Uy, esto va a ser peligroso. Bueno, quizás no, vamos a tener, tenemos bastante poder. Tenemos bastante poder, de hecho. Destruimos a Vic, que es de los más molestos. Aprovechamos las explosiones. Hace bastante daño. El tema del lápiz es celestial. Adiós. A ver, cuidado con el señor Cacas. LOL, Firemind con inmunidad a las bombas. Qué locura, ¿no? De hecho, es la única manera en la que yo tomo Firemind. De ninguna otra manera voy a tomar ese ítem tan malillo. No, mentira. A María Antonieta le parece un ítem muy bueno. Pues cada quien con sus gustos, ¿no? Para los gustos existen los colores. Opa. Adiós. Vale, siguiente. Duelo, morir, referencia. Pues sí. Cómo no, como siempre que grabo a esta hora, están haciendo jugo. Tío, es que no falta día que yo grabe y hagan jugo. Es que es como que no lo pueden hacer en todo el día, tiene que ser de noche. LOL. A ver, primera vez que creo que escuchan el juego en vivo y en directo. Vale. Vale, ¿qué tenemos por acá? Señor Pequeño Cuernito, uno de los jefes favoritos del querido Baby Plum. Vale, tenemos a Megamente, vamos a destruirlo. En la medida de lo posible, lo más rápido posible. Adiós, Gemini. Brainworm. Nice. Brainworm, ¿de eso de dónde salió? Ya ganamos. ¿De dónde salió el Brainworm, digo? Adiós a este jinete apocalíptico. Vale. Adiós a Fístula. Hay un VIP de los más asquerosos. Hay un VIP de los más asquerosos por aquí. Nice. ¿Jugo de qué, lonchas? Están haciendo juguito muy probablemente de melón, porque hace días mi padre me trajo unos melones. Y pues lo están haciendo. Aunque a mí yo prefiero tomar el melón en paz, o sea, comerme el melón así sin más, en fruto. Pero el jugo tampoco me molesta, aunque da mucha ganas de ir al baño, ¿no? Es muy bueno para los riñones. Es demasiado bueno para los riñones, de hecho. Vale, con cuidado con el monstruo 2. Mi juguito frutal tropical favorito es el de maracuyá, por cierto, ¿eh? Vale. Otro jefe que se va. Otro jefe que viene. LOL, ese disparo de un montón de lágrimas en flechas hace demasiado daño, ¿no? Vale. Tenemos al buen Plombi. Bueno, ya no está. Al buen Pin, perdón, al Plombi. Adiós. Adiós, Steven. LOL. ¿Eso qué fue? Adiós, Ángel. Bueno. Me hizo un poquito de daño, pero realmente no he perdido vida. La vida que he perdido es la que me gané ahorita un corazón de alma aleatorio que me tocó. Vale, desbloqueamos el Locus of Conquest. Tenemos Boss Roger y el bebé pedorro. Ah, me lo absorbo. Algo de daño, nada mal. Algo de daño. Y además no quedamos tan lejos de la sala a la que tenemos que ir. Nice, nice, nice. Vale, gente. Nice. Qué buen Boss Roger, ¿no? Ahora lo único que nos hace falta es Hoshi y ya terminaremos los desbloqueos con el buen Apolio. Vale. Uf, es que Maracuyá God. Sí, Maracuyá es demasiado God. Le gusta el melón entero. Pero, Rodri. De carambola también es rico. Comúnmente lo llaman fruta estrella. Aquí también le dicen torombolo. Es un nombre bastante raro, pero es el que hay, ¿no? De hecho, en mi antiguo hogar, mi vecino tenía un árbol de carambola súper enorme. Súper, súper enorme. Y a cada rato caían en mi patio. Uy, ¿eso qué es? Esmeralda. Las rocas marcadas tienen probabilidad de soltar un espíritu druídico. No me interesa. A cada rato en mi patio caían torombolos. Y de esa manera, pues, los tomaba. Ya no es posible porque obviamente hace muchos años que me mudé. Pero me encantaba. Bueno, carambola, fruta estrella, como le quieran llamar, pues. Vale. Uy, esto me lo ignoro, pero muchísimo. Por cierto, acá está una sala secreta.
salió. Vale, hay una sala pincho, por cierto. No sé si... Nice. No sé si era la sala pincho. La verdad no soy fanático de las salas pinchos, ¿eh? A ver. Qué suerte. Hace tiempo que no tomo juguito de carambola. Sí, yo hace tiempo también que no lo hago. Hace bastante tiempo, de hecho. Demasiado tiempo. Creo que le preguntaré a la vecina. Ah, bueno, quizás no sea buena idea. Razones personales, muchachos. A ver, vámonos aquí a explotar esta roca tintada. ¿No crees que no la vi? Vale, estamos llenándonos de vida, lo cual es muy importante. El Carlos está jugando Geometric Dash. Eso parece ser que se aburrió de sus problemas de save file. Así que le deseamos lo mejor en sus partiditas demoníacas. En algún momento traeré Geometric Dash porque lo tengo, gente, comprado. Para directo, ¿no? Aunque voy a sufrir. Ahí tenemos médula. Médula no me interesa. Tenemos la sombra y lo otro sí que no tengo la más remota idea que es. Vamos a cambiarlos. Vamos a acercarnos y que llene, se llene el medidor. Atame, atame ya por otro lado, claro que sí lo quiero. Y pues no llevamos médula, bueno, Marrow. Vámonos. La médula o Marrow. Marrow. Vale, tenemos una sala cofre de Isaac, no razones para no entrar en ella. Pues porque no hay nada. Vale, el jefe va a estar hacia la derecha del todo, segurísimo. Confía en mí. Adiós, atame, atame God, tío. Atame demasiado God. ¿Que cómo se cambió el ítem launchy? Bueno, eso es porque tengo los desbloqueos del Repentance Plus activos, ¿no? Y eso es un ítem que se desbloquea al conseguir, creo que ciertos logros con Tainted Eden. Es un corazoncito que se guardará ahí. Y cada vez que hagas un cambio, pues te va a dar un corazón corrupto de estos que solo puedes quitarte en los, confesatorios. Vale, oye, qué gran daño hicimos. What the heck? LOL. Vale, nos vamos a buen... Hoshi. Espero que así rápido también muera Hoshi, la verdad, porque... porque sí, es un jefe bastante tardío. Oh my goodness, esa es la Ouija. Vale, ¿qué tenemos acá? Clicker. Oh, acá hay un crawl space. Uy, pero para adivinar. Gracias, perrito, por ladrar. Para adivinar, tío. A ver. Vale, lo encontramos. Uf, casi que no, ¿eh? Y tenemos a un almirante distante. Vale, admiración de las moscas. No está mal para transformación de Belcebú, supongo, ¿no? A ver, me llevaré el clicker. Porque pues no hay más opciones. Saco de... ¿podemos mejorar familiares? No, no puedo mejorar a nadie. Tengo corazón de alma. Abrimos. ¡Batpack! ¡Hombre! ¡Batpack! Y tenía kamikaze con inmunidad a las bombas. Por cierto, ¿se bugueó el sonido de la moneda? No lo pensé. Kamikaze con inmunidad a las bombas. Tío, es que soy imbécil. Ah, bueno, para la próxima. Sí. Debía haber hecho otras cosas primero. A ver, Sticky Nickel, ven para acá. Bueno, ¿qué más da? Lucky Penny. Sí, estuviera explotando lo kamikaze. Bueno, aunque sería más útil si fuera sido Pyromania. Porque kamikaze solo me... el host hat solo me da inmunidad. Pero voy a seguir perdiendo vida si me acerco demasiado al enemigo. Así que quizás no hubiese sido tan buena idea, ¿eh? Vamos a tomar eso como una forma de consuelo. Vamos a donar el resto del dinero aquí. Bueno, ya se rompió la máquina. Y pues nos largamos, gente. A ver qué cosas increíbles nos encontramos. A ver, tenemos el clicker. Tenemos también a Tame trabajando lo loco. El tema ese de la intervención de los ancestros es súper, súper fuerte. Hace demasiado daño, ¿eh? Hace demasiado, demasiado daño. Vale, primera parte del Hoshi completada. Nice. Sales muy allá para poder hacer el círculo de la muerte. Necesito que primero llegues a... Oh, otra cosa es que el fuego de las explosiones de Fire Mind bloquea en lágrimas. Bueno, si es que no le están haciendo daño a él. Vale. Cuidado. Vale. Creo que sí puedo pasar por encima de él, sí. Sin mucho problema puedo hacerlo. Claro que hay que ir cambiando de perspectiva nuestros disparos. LOL con el cipote círculo de la muerte que hicimos. Bueno, vamos a dejar de hacerlo porque me está haciendo demasiado daño.
No quiero perder el hueso corazón, ni ustedes tampoco. Vale, nos quedamos acá. No deberíamos tener problemas en esta posición a menos que nos mueva por Firemind. Vale, ya tenemos a Hoshi menos de la mitad de la vida, ¿eh? Con la tontería, lo estamos deleteando bastante rápido. A ver... Turututum. ¡Alejandro! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, hombre! ¡El hombre del Miwin! ¿Cómo te va? Espero que te vaya muy bien. Yo estoy fantástico el día de hoy haciendo los desbloquecitos de nuestro queridísimo Apolion, porque él merece también que le demos nuestro querido cariño y amor. Recién me doy cuenta de que te dice los efectos que tiene el boss en la barrita. ¡Sí! Se actualizó el Enhanced Boss Bar. Ahora te dice si tiene confusión, miedo... Es muy interesante, ¿eh? A mí me gusta bastante. Oye, con la tontería casi vencemos al jefe y ni me di cuenta. Launcher no controla su poder ya. Vale. Cuidado con una explosión, un empuje de eso me haría sentir bastante el terror del daño. Se nos murió uno de nuestros familiares. No importa, ya el buen Hoshi está fuera. Nice. Desbloqueamos a Hoshi, nunca mejor dicho, y nos vamos, gente. Y nos largamos. Vale, completamos a Apolion por completo, ¿eh? ¿Quién diría que tendríamos ya a Apolion? Tenemos todas sus ramitas ya hechas. Nice. A ver, sal rápido. ¡Ah! Wow, eso estuvo muy cerca. Y un grito muy masculino, por cierto. Oh, sí, maldita sea. A ver, sala maldita. Vamos a entrar ahí porque, pues, no hay razones para no hacerlo. Corazones. Nice. Vale. Chao, Hoshi. Chao, Hoshi. Hoshi, 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 Hoshi. A ver qué tenemos acá. Vale. Sala del desafío. No interesado. Menos en un host. Por favor, sal. Nice. A ver, vámonos a ir directamente al jefe. Hay una sala pincho, pero sería muy peligroso utilizarla y más pensando en que ahorita llega el cofre. Y pues en el cofre vamos a tener que gastar bastantes corazones para tomar ítems, si es que los vamos a terminar tomando. Por cierto, esto, aunque no lo crean, es bastante interesante. Aunque no hay manera. No hay manera lógica de tomar todos esos ítems. ¿Me das algo? Píldora. Range down. Bueno, el mejor range down de la vida. Vale, tenemos una de las gemas de slot. Tenemos dos de las gemas de slot. Y pues no quiero eso. Eso sería bastante suicidio para mí, a mi parecer. Bueno, creo que hemos desperdiciado la probabilidad de utilizar la sala pincho, ahora que lo pienso. Vale. Millones de moscas bombas. Todo porque me dejé llevar por el Demon Judgment. Ya sabemos que el Demon Judgment no es buena idea, Mejor me suscribo ahora. ¡Ah! Pues gracias, mi querido Alejandro. Bienvenido a la familia, Vale. Lonchi, ¿el Miwin alguna vez? No, aquí Rodri, aquí no hacemos Miwin, así que... Vale, no. A ver, cuidado. Vámonos a la sala secreta. A ver, ¿qué tenemos acá? Espíritu del Diluvio. No lo quiero, la verdad. No lo quiero, la verdad, ¿eh? Bueno, vamos a ir. Adiós. Vale, tenemos a Gwen Stanley. Voy a dar un saludito. Da igual si perdemos en este punto de la partida, muchachos. De todas maneras, ya conseguimos los desbloqueos que necesitábamos y queríamos para nuestra partida. Parece que vamos a poder darle un pequeño acercamiento. Si no estoy mal, ahora toca a Bethany. Después de Apolion es Bethany. Es Bethany. Vale, chicos. Uy, un corazoncito. Pues, ¿sabes qué te digo? Vamos a utilizar la Pinchadoski. Yo no le digo que nunca a la Pinchadoski. A la Pinchadoski, que no sé hablar. Y una cosa que sí voy a hacer es eliminar al buen Demon Judgment, porque se lo merece. Chao. Una carta del emperador, nada mal. Reacción en cadena. Corazón de alma. Vale, empezamos. 1. 2.
3. Lonchi, ¿qué estás haciendo? Cosa de jugador, loco. Puede salir o muy bien o puede salir muy mal. Pues salió bastante mal. Pues salió espantoso. Uy, tío, ya mejor ni me sigas contando. A ver, lo único que podría salvar esta decisión mía... Nada. Nada. A ver, hola gamer, ¿cómo estás? Bienvenido, mi estimado. ¿Cómo te va, hombre? Perdón por la tardanza, no te preocupes, ¿eh? Lonchas, ¿has pensado en obtener el Bullshock en Steam? Pues sí, porque me imagino que ahí van a conseguir actualizaciones, mods. Es muy probable que lleguen mods, porque en Steam hay comunidad de Workshop. Y pues muchas otras cosas, no es caro. Así que cuando tenga un poquito de dinerito de sobra en mi tarjeta y diga, hombre, ¿en qué me gasto esto? ¿Un helado o en un Bookshop? Pues me compro el Bookshop y ya está, Por cierto, el Forgotten. Hola, gamer. Esto me va a dar un doble cofre. Pues adiós. Cruz del Caos. Nice. A ver, ¿cómo es el orden de ideas? Eso me transformaría en Leviatán. Y esto me mataría. Vale, necesito conseguir un corazón de alma. Un corazón de alma o un aumento de vida. Un aumento de vida, preferencia. Vale. Adiosito, le dijo Lemonchito. Necesito cofres también. Acá está la sala secreta. Acá arriba. Una sala secreta bastante cutre, la verdad. Hubiera preferido cofres. ¿Oh? ¡Pobre monstruo! ¡Lo deleteamos! Dinerito que se va a desaparecer. No me gusta esa maldición para nada, tío. Vámonos adelante y ya está. A ver, ¿quién va a poder tú? ¿Quién va a poder más? ¿Tú o el poder del jamón con queso? Vamos, que el poder del amor y de la amistad está junto a mí. Y junto a lo que sería... ¡Uy, uy, uy! ¡Cálmate! ¡Wow! ¿Y esa velocidad? Bueno, terminamos con Apollyon, que es lo importante, ¿no? No salimos, gente. Nuestro siguiente personaje es de Forgotten, ¿vale? Forgotten le faltan muchas cosas. El poder de Twilight Sparkle. Se murió Twilight. A ver, aquí nos hace falta ir tanto al negativo como al positivo, como a todos lados. Tenemos Hoshi, pero no tenemos Boss Roger, así que bueno, el Forgotten es uno de mis personajes favoritos porque sus mecánicas son completamente diferentes. Y pues tenemos la apariencia de Clutch. ¿Clutch quién es, muchachos? Pues uno de otro de los jefes que más me agrada en este juego, ¿no? Vale. What makes you larger? Pues eso sí no me mola tanto. Bastonazo. ¡Oye! Bastonazo y bastonazo. Lo bueno de este hombre es que puede conseguir bastantes cosas interesantes, como por ejemplo tratos gratis. Wow, el cabeza de cono, ya se nos fue la apariencia de Clutch. Pues un poquito duro, Nice. Vale. ¿Ere? ¿Por qué Ere? No lo veo necesario. El buen Forgotten es lo suficientemente fuerte por sí solo, A ver, ¿qué tenemos? Carta de membresía. Me gusta la idea. Adiós y adiós. La carta de membresía es una muy buena opción, Vale, aquí me curo un poquito. Me llevo la bomba. La sala secreta también creo que sé dónde está, creo. Pero creer no es poder, sino simplemente una apuesta. Va a estar aquí, ¿verdad? ¿No vamos a comprobarlo con esta sala? Puede que sí lo esté. ¡No! Acá arriba. ¡Ajá! ¡Saco de runas! ¡Venga! ¡Nice! ¡Saco de runas! ¡Qué buen inicio! El saco de runas es de las mejores cosas que te puede tocar en este juego, muchachos. Vale, bueno, esto ya no es bueno. Por el contrario. Adiós. Lo bueno del bastonazo es que los niños que invoque van a aparecer con él. Adiós. Me gustaría que el de Forgotten... ¿Saben qué fuera interesante de la primogenitura del Forgotten? Que pudiera rebotar las balas con su hueso, ¿no? O sea,
es lo que yo creo. Vamos a intentar ir a por Mother, ¿por qué no? Y nos largamos, ¿eh? Let's go. Hola, ¿cómo estás, foca asesina? Por favor, no comentes esas cosas que son prohibidas. A ver. Quito tu mensaje con todo respeto, ¿vale? Si vas a mandar algo, manda otra cosa. Vale, tenemos forma de entrar acá con bombas o con llaves. Necesitamos bombas, más que todo bombas, con cuidado. Las bombas me gustaría más porque podemos conseguir una gran cantidad de corazones de alma, ¿eh? Tenemos dos corazones de hueso. Dos corazones de hueso. Dos corazones de alma. A ver qué más podemos conseguir, ¿eh? Son cosas de Diosito. Pues no son cosas de Diositos para YouTube. Me descuido un segundo y se armó un desmadre, ¿no? ¿Cómo crees? Juegos hermosos, para nada feo. La verdad es que sí, ¿eh? A ver qué hay acá adentro. Pues nada. Bajamos con el señor cabeza de huevo que no me hizo daño. El cabeza de huevo bloqueó el daño, ¿eh? Cabeza de huevo bloqueó el daño, qué interesante. Tenemos Spider, vale, vamos a llevárnoslo. Sí, mucho mejor haber llevado el Spider Bite. El Spider Bite está lo suficientemente interesante para mí. Epa, adiós. Me llevo la bomba. Pues me hace falta otra. Adiós, adiós, adiós. Adiós y adiós. Cofe, una píldora. Estirsa, ¡ah! Nada mal. Ahí es este hombre. Va a salir por el hueco ese, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿El sol cabeza de huevo da risita? Adiós, adiós. Vamos a ponernos con cabeza de huevo. Y ahora tenemos una mordedura de araña. Y no tengo un chichón. A ver, con cuidado. Cuidado, con cuidado. Vale, adiosito. Un corazón eterno me llama. Nos llevamos esto para más corazones de alma. Pues no hay más que decir, ¿eh? ¡Oh! Cuchillo con The Forgotten. Nice. Esto me va a dar muchas lágrimas, así que me lo llevo. Más que todo por eso, ¿eh? Nice, nice, nice. Qué buen inicio con el buen Gran Forgotten. Qué buen inicio. A ver, la sala secreta. Me tiene pinta de estar aquí arriba, no. ¡No! Porque ahí está la sala del jefe. Tonto. Ah, bueno, no pasa nada. Nos largamos. Sí, nos largamos. Lástima no poder haber entrado en la sala dado o en la otra sala, ¿eh? Vale. Cuchillo de mamá con The Forgotten es igual a una victoria pseudo asegurada. Vean la cara de Clutch con lo que sería la tabla Ouija. Se ve súper cool, ¿eh? El Clutch tiene, por así decirlo, apariencias. No todas, pero sí las tiene, ¿eh? Esto ya es Buzz Roger. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Nice. Y como tengo el mod que mejora el rango, pues tenemos un tajo muy grande. No se nos va el cuchillo a la China. Que es lo más interesante, ¿eh? ¿Eh? Una monedita, no la tomé. Adiós, adiós, adiós. Tenemos también muy buenas lágrimas, muy buen daño, muy buen rango, muy buen todo. Ahí está la llavecita del poder. Adiós. Nice. Vamos hacia arriba para ir a la sala dorada, muchachos. A ver, ¿será que voy a ser capaz de completar dos personajes en un solo directo? Asco. A ver, me llevo esto. No, no. ¿Qué hice? ¡Oh! ¡Qué asco! Bueno, esperemos no recibir daño. Sinceramente, esperemos no recibir nada de daño. Uy, un puncher. Bueno, como sea. Adiós, 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 adiós. Vale, fue bastante sencillo, la verdad. Speedball, ya que sí que nos hacía falta la velocidad. Y creo que el espejo está en un único lugar. Vamos a por él, ¿eh? Vamos a por el espejillo. Espejito, espejito, dime dónde estás. Ah, por cierto, creo que tenemos acceso. Vamos a tener acceso a la sala del desafío extremo si yo hago esto. Nice. Por cierto, mire la cara de Clutch ahora como la tiene con Growth Hormones. Qué feo se ve. A ver, me llevo Crack Jacks, claramente. No, no quería ese trinket. Oh, pues no hace nada más que mejorarme las lágrimas. Nice. Adiós, hombre.
Imagínense no tener el mod que arregla el rango tanto de Forgotten como de Caín con su bolsa, ¿eh? Sería asqueroso tener tanto rango ahora mismo. Pero con ese arreglo, pues es súper tentador, sí, hacerlo. Vale, entramos acá. Es súper, súper tentador tener rango con el hombre. Vale, creo que podemos entrar. Creo que podemos entrar. No, no podemos entrar, tenemos que volvernos fantasmas, así que sí. Vale, vamos a hacerlo, no pasa nada. Nice. Nice, nice, nice. No me acuerdo que desbloqueaba de Forgotten. De Forgotten con su desbloqueo modder, ¿eh? Probablemente algo épico, o probablemente no, no lo sé. Vale, una llave. Un flat penny. No sé si quiero yo eso. Bueno, quizás sí, para poder entrar. Para poder ir luego al tema de la tienda, ¿no? Si es que tenemos el chance de ver algo genial. Nice, nice, nice. Vale, gracias por recuperar las bombas. ¡Buah! Estamos fuertísimos, ¿no? ¿Y por qué el saco de runas está soltando solo rune shards? ¡Oh, me ha vuelto a dar medio corazón de alma! O sea que me dio un dagas chiquitico. Sí, me ha dado un dagas chiquitico. No me gusta que me dé runas así. ¡Ah! Quizás porque no están desbloqueadas. Claro, como no he hecho challenges, no están desbloqueadas las runas. Tendría mucho sentido. Tendría... De hecho, tiene demasiado sentido. Por eso me da solo rune shards. Lol. Adiós. Otra jeringuilla. Bueno, la vida se hizo para jugársela. Vale, gané de todo. Perdí daño y velocidad de disparo. No, no pasa nada que perda daño. Tenemos el cuchillo, mamá. Vale, ha sido una muy buena jeringuilla. Una muy excelente jeringuilla, además, porque me ha dado mejora de vidas también, ¿eh? Vale, con eso nos largamos. Vale, estoy bastante contento con cómo se está desarrollando la partida, chicos. No tomé el cuchillo, no tomé el cuchillo. ¿Cómo soy de tonto? Menos mal me di cuenta que no tenía el cuchillo. Eso es perder tiempo, lonchas. Eso es perder tiempo, eso es perder tiempo. Me hizo falta el cuchillo, ¿eh? Aquí está el buen Alejandro haciendo cara de Ubu. ¿Cómo así, lonchi? ¿Qué cara de Ubu? Pues no lo sé. Me parece que esas son las caritas que se mandan los muchachos hoy en día para simular ternura. Vale, con eso me largo. Vamos. Vamos. Ah, por cierto, podemos acceder al cofre dorado, ahora que lo pienso. Y a la tienda. Vale, vamos a hacer eso. Cofre dorado estaba por acá en esta esquina. Una bomba. Pues supongo que es lo que hay. ¿Sala secreta? No. ¿Sala secreta? Yes. Vale, Lucky Penny, ha valido la pena, ha valido la pena el uso de las bombas. Además de que tenemos dinero suficiente para comprar algún ítem especial en la sala de la tienda. Eso me agrada bastante, ¿eh? Vale, y si se preguntan qué hace el ítem que tengo en el inventario, el Quasar Shard. El Quasar Shard tiene la función de activar un efecto del abismo de un solo uso. Pero como no quiero que utilice un Locus por ahora, pues simplemente nos largamos. Me hace falta una bomba, así que más me vale que en la siguiente sala encontremos bombas para ir a las minas después. Si no, vamos a estar en problemaditos. Vamos a estar muy en problemaditos, ¿eh? Por cierto, muchachos, espero que todos estén disfrutando del directo. Los que están aquí les mando un gran abrazo. Muchas gracias siempre por su gran apoyo. ¡Nice! Ese ítem es buenísimo. Nice, nice. Y además de que es gratis con el alma. Básicamente gratis. ¡Wow! ¡Ah, cierto que ya no vuelo! Ya no estoy volando. No llevamos las bombas explosivas estas. Vale. Uy, casi pierdo un corazón de hueso bien estúpidamente. Por cierto, ¿se dan cuenta de la apariencia de cómo le va cambiando de clutch? Los ojos ahora son verdecillos por el efecto del Bob's Curse. Qué genial, ¿eh? Bastante genial, la verdad. Qué montón de rango, por cierto. LOL, ¿en serio esquivó? ¿Esquivó? ¿Le dio todo menos al tonel? Le dio menos, de todo menos al tonel, ¿eh? Por cierto, las bombas ya están aseguradas para ir a la siguiente sala. Lo cual también es bastante genial. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. Te mando un gran abrazo, mi estimado. ¿Cómo te va? Espero que muy, muy bien el día de hoy, ¿eh? Vale, claramente ácido sulfúrico es muy, muy buen ítem, pero demasiado bueno. A ver, lo ideal sería perder corazones de alma. O... pues sí, corazones de alma, sinceramente. Adiós, 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 adiós. Estamos fuertes, ¿eh? Estamos fuertes. Vale, me dio un EWAS, un fragmento de EWAS. Au. Pues hablando de perder corazones, no quería perder los corazones de huesos en específico. ¿Qué tenemos en esta tienda? ¡Uy! Ese ítem es buenísimo, pero no tenemos forma de llevárnoslo. Eso va a ser un cambio de todos los ítems de la sala, pero a cambio va a reiniciarlas. Pero no pasa nada, porque también vamos a volver a tener recompensas. A ver, si consigo un poco de dinero más, pues lo compro.
Bueno, de alguna manera no recibí daño. Estamos fuertísimos, tío. A mí bien y a vos, pues muy bien, ¿eh? Muchas gracias por preguntar, mi estimado. Muchísimas gracias por la pregunta. Aquí disfrutando de un directito después del trabajo, como Dios manda. Que es lo más importante en la vida, ¿eh? Un, dos, tres, cuidado, cuidado. ¡Oye! Una cosa genial del Forgotten es que él no recibe... Él no recibe daño. Vale, vean, nos llenamos de corazones de hueso. Él no recibe daño ¿De qué? De perder salas de Stanley, porque siempre tiene corazones de hueso. Vamos a llenarnos de mosca ahora con 6 corazones podridos, que es una cosa bien loca. Y yo creo que con esto nos vamos. Ya no hay más salas especiales que ver acá. Vale, let's go. Vamos fuertísimos, fuertísimos, pero increíblemente fuertes, ¿eh? A ver, volvemos a conseguir otra sala de estas. Una sala de estas que no me mola. ¿Ven la cantidad de moscas que generamos solo con una sala? No, tío, ya eso está súper ganadísimo. Esto está ganadísimo, ganadísimo. ¿Cómo se generan tantas moscas, Lonchi, güey? Pues los corazones podridos. Aquí acabo de perder ya uno. Acabamos de perder uno. Adiós. Y adiós. Esperemos no perder más de ellos. Son bastante geniales. Tenemos una sala Tainted. ¿Qué ítem me va a cambiar? ¿La maldición del Tower? La maldición del Tower se cambia. Genial. ¿Y es otro tier 0? A ver. Todos los enemigos explotan al morir. Las explosiones heredan los efectos de bombas. El tamaño de las explosiones escala con la vida máxima del enemigo. Tú vas a querer estar lejos de los jefes antes de que mueran. Oye, esto está como que más explosivo. No, mejor no. No puede ser, tío. De hecho, no estoy tan bien ya que se rompió la compu con el Isaac y ya no da imagen. Ay, no, tío, no, lo siento. Sé lo horrible que es perder una compu. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea... ¿Se te dañó? ¿Un cracky? Tenemos una cracky, muchachos, para que me digan dónde está la sala ultra secreta, ¿eh? ¿Qué fue lo que se te pudo haber dañado, mi estimado? No lo sé. ¡Ay, no! ¿Pero qué onda? A ver, acá. No. A ver. Pues, en mi consideración, te deseo que por favor la puedas... bueno, que te la puedas recuperar rápido, ¿no? Porque estar sin compu en estos días es muy fatal. Tío, me ha tocado la guillotina, la maldición de la Tower. Si no hubiese sido por el cuchillo de mamá, ya hubiera abandonado esta partida, sinceramente. Cuchillito de mamá carriando mi gana de seguir en la vida. Vale, me llevo esto, por cierto. Me gusta bastante poder voidear ítems. Y como no, vamos a tener de pelea a Gideon. A Gideon, ¿no? Bueno, por lo menos con el rango que tenemos. Vean ese aro de ataque. No vamos a tener muchos problemas. Nice. 3 oleadas. Adiós. 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 Siguiente oleada. Ya estamos en la última oleada, por cierto, ¿eh? Lo siento, me tengo que ir. Adiós. Dale, mi estimado. Muchas gracias por pasarte a saludar, gamer. Espero que te la pases muy bien. O que te hayas pasado bien en tu pequeña estancia, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Tenemos Sintoy. Nos transformamos en adictos. En Spoon. Vale, perdimos un hueso corazón. Era de esperarse. Range up. Nice. Vamos a ir a la sala del desafío sangriento. ¿Para qué, Lonchas? Pues básicamente para poder conseguir un ítem extra, como Dios manda. Vale, no está mal para el alma, supongo. Por cierto, eso hubiera sido bastante conveniente que se hubiera explotado el mismo ahí. Adiós. Espíritu sacrilegio. Nice. Adiós, Binge. Oh, sala secreta gratis. Y este trinket también está muy, muy genial, ¿eh? Este trinket también está muy, muy genial. El horseshoe. A ver, ¿qué pasó aquí? Vale, me largo. No, de hecho. De hecho, vamos a la... ¡Wow! ¿Ven el aro que tenemos con tanto rango? ¡Qué genial, eh! ¿Ven la cara de Clutch? Está súper creepy. También eso me mejora bastante. Voy, digamos, el tema del horseshoe, como Dios manda. Y vamos a ir por el trinket del matchstick. Oh, bueno, no necesitamos más bombas, de hecho no lo voy a hacer. Sería un completo desperdicio empezar a conseguir bombas en lugar de llaves, ¿eh? A ver.
se fue aflojando el cable HDMI y de un día a otro dio fallos y ya no da imagen. No es que la pantalla aún no llegó, el técnico todavía hay esperanza. Bueno, esperemos que el técnico te diga que no sea nada grave, mi estimado. Todos acá vamos a darte energía para que no sea así y puedas repararlo lo más pronto posible, ¿eh? A ver, ¿qué más me estás comentando? El cable entonces, tal vez sí es lo más probable, ¿eh? Me refiero a que dañó la entrada de cable HDMI al PC. Entonces, sí tiene reparo, sí va a tener reparo, no te preocupes. Hay 9 likes, pero con 6 espectadores. Magia, ¿eh? De hecho, yo no me he dado like a mí mismo, ahorita me doy like. Ahorita me doy like. Oh, Lonchi se da like a sí mismo, es un bot. Ah, ¿cómo crees? Vale, vámonos. Ahí se la pincho. Oh, de hecho, nos hace falta Mega Stanley. Oh. Es completamente necesario el tema de farmear la llave Hides. Uy. Tengo que farmear las llaves. Pero para eso necesito corazones. Corazones en el mapa. Por favor, denme algunos. Bueno, también los corazones de alma funcionan. Vale, estamos muy fuertes, ¿eh? Vean que de un solo latigazo limpiamos el mapa nada más entrar. De hecho, se me olvidó el trinket. ¡Ay! Ahora que lo pienso, me ha salvado guillotina. No te volverá a subestimar. A ver. Vamos hacia abajo. Nice. Una llavecita. Adiós. Píldora. 48 de energía. Nada mal, ¿eh? Sala sin salida. 48 horas de energía es una muy buena píldora, por cierto. Vale, perfecto. Otra llave. No están de más las llaves nunca. Adiós, adiós y adiós. Runcher. Oh, he tocado un Yera, precisamente. Qué buena. Ay, ¿en serio? No, no quiere que me tocara un Grita en estas alturas de la vida. Vean el super aro que tenemos. Hacemos un barrido de mapa completo, ¿eh? A ver, esto es muy fácil de hacer sin necesidad de ponernos en tantos problemas. Petamos eso. Nice. Corazones de alma para adentro. Adiós. Y vámonos al jefe, muchachos. De hecho, tenemos muy buen tiempo. Es muy probable que consigamos el boss rusher también. Adiós. Nada mal con ese corazón. Me llevo esto. Y entramos acá. Corazones de alma. ¿Y esto qué es lo que hacía? Refleja a Isaac, inflige 75% de daño. Ah, vale, este es el que me da como una especie de My Shadow, pero que se comporta como Abel. Y nos convierte en una chica de más, ¿eh? De hecho, voy a desactivarme la apariencia de él luego. Slats. Vale, me llevaré la última píldora y pues me iré a pinchar, ¿no? Esa cosita hace demasiado daño. Es Abel reflejado, por así decirlo. Es muy bueno. Vale. Con cuidado. Suscríbanse con la campanita o vendrá el diablo y le jalará. ¡Ups! Le va a venir Stanley y le va a jalar la buena patica. Oigan, de hecho, me faltan creo que 5 suscriptores nada más para llegar a los 1300, ¿eh? Ya estamos por los 1300. Suena una cifrota bastante fuerte, ¿eh? Ah, es cierto que tengo la... ¡Ah! La estúpida maldición esta. Vale, estaremos perdiendo huesos. Perdón, corazones de hueso, pero es lo que hay. Vamos a cambiar un poquito a este. Cierto que no es el más conveniente para este tipo de cosas. Vale, me sigo pinchando. Por cierto, ¿se dan cuenta de que Clutch hace una cara muy rara? Es una cara muy rara. ¡Oh! Teleport. Ah, bueno, ya habíamos venido. No me interesa. El Clutch hace una cara muy rara cuando recibe daño. ¡Prayer Card! ¡Ey, eso está buenísimo! Vale, y me ha tocado un corazón precisamente. Nice. Pues la de corazones que tocó ahí. Vale, adiósito, hombre. Primera fase. Me llevaré la Prayer Card, pero después la utilizaré. ¡Nice! Y tocó el de corazones de alma. Tocó el de corazones de alma. Aleluya, hoy ganó el gaming. Los problemas de vida han terminado, muchachos. Adiós, 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 adiós. Wow, vean la cantidad de daño que le hicimos, aunque también me hizo bastante daño a mí. Vale. Nice, Mega Stanley asegurado. Me está rayando un poquito el cerebro. Me está rayando un poquito el cerebro el funcionamiento con ese reflejo, ¿eh? Pero bueno, supongo que es lo que hay. Y nos vamos, ¿eh? ¿Cómo pincharse y no morir en el intento? By Lonchi. Simplemente hazlo. A ver. ¿Quién me ha escrito por aquí? Mañana tengo prueba de biología. Uy, pues... Te deseo bastante éxitos, mi estimado. De seguro te va a ir muy bien, ¿eh?
Recién recordé que un mod había un libro demasiado OP. Hola Evil, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. ¿Cómo te va, hombre? Espero que muy bien. Ain de Forgor en Fémina. María Antonieta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Soy Colosas. ¿Qué tal, Colo? ¿Cómo estás? Bienvenido, hombre. O mujer, como sea. Espero que te la pases muy bien por aquí, ¿eh? A ver, ya que esto es mi imagen reflejada, teóricamente. Uy, 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 la maldición de la torre. La maldición de la torre va a ser mi maldición de la muerte. Adiós. Más corazones de alma. Nice. El Soul está súper fuerte, ¿eh? Lo único malo es que pues disparar con The Soul va a ser un problema, ¿eh? Rune Shard. Vale, ¿qué tenemos acá? Una carta de fuerza. Eso también va a ser bastante útil, ¿eh? Por tontería. ¡Wow! ¿Ven el rango de ese ataque? Súper brutal, ¿eh? Vale, utilizamos la Prayer Card. Súper, súper brutal. Ahora, ¿cómo me encantaría una batería de carro? A ver, ¡ay! Bogo Bones. Bogo Bones no me sirve del todo. Likes 11. ¡Wow! Me tengo que ir, pero abajo le diré un facto. Vale, a ver. Vamos a esperar la lectura del facto. Adiós. Adiós, adiós. Uy, la sala del desafío astral. ¿Qué tenemos acá? Venus me llama, pero primero tengo que asegurarme mi vida. Vale, esta es la pelea con Mother, así que hay que tener mucho cuidado aquí, ¿eh? Vale, ganamos un hueso corazón extra. ¿Qué tenemos acá? Me hace falta mi sala dorada. Por cierto, tenemos Boss Rusher porque creo que el Boss Rusher en la sala alternativa es de 25 minutos. Así que, pues, hay bastante tiempo. Creo que aumentan 5 minutos por la sala extra, ¿no? Porque hay una sala extra realmente. Así que todo cool por ese lado. Vale. Adiós. Vale, sala bastante sencillita. Tenemos demasiada vida, ¿eh? A ver, creo que no era buena idea hacer eso. ¿Qué hay en la sala dorada? Cúpula Duplets y el espíritu del sacrilegio. Me llevaré esto. Polidactia. No está mal. No está mal, porque fue. Ah, de hecho, si se fijaron en el video del lunes, si yo me salgo de esta sala, me va a perseguir el jefe hasta que me mate, ¿eh? En este caso, me va a tocar. Mata eso, que me censura en el directo, que me censura en el directo. Que me censura en el directo, tío. Mátalo rápido. No, que está botando un mojón helado. ¿Saben qué es lo más chistoso de este jefe? El final. Porque uno pensaría, bueno, estamos peleando contra Uranus y pues está bien la representación, ¿no? Pero al final uno se da cuenta de que este señor estaba peleando de espaldas. Eso lo hace más creepy. Vale, nos vamos con Venus. Vale, vámonos al jefe. Ahí está, qué mamá. No, no, yo no quería hacer eso. Qué loco, ¿por qué pasó eso? Cierto, casi embestida de cosas de estas. Listo, gente. Me llevaré. A ver. ¡No tomé la segunda pieza del cuchillo! ¡No me recordaron! A ver. Nerfén atente, Jacob. La verdad es que sí. Hola, Hilos, ¿cómo estás? Bienvenido, hombre. Oh my god, Ash. Los jefes de IFA te dejan ser eternos. Pela de espaldas como yo. A ver, bueno, me iré el negativo ya porque me hacen más falta marca de ahí que del otro lado. Tenemos a Krampus. Adiós. Tenemos el pedazo de carbón. Nice. Vale. Me llevo esto y esto. Y nos largamos al Boss Rusher. Tenemos un Tier 4. ¿Dónde? 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 El Nugget. El Nugget hace mucho, mucho daño, ¿eh? Vale. El Nugget hace demasiado daño. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a soltar esto. Esta es la fuerza. Sí, vamos a utilizar. No, digo. Vamos a utilizar fuerza. Me llevaré el Nugget. Utilizamos la carta de Strange. ¡Wow! ¿Vieron ese daño? ¡Lol! ¿Vieron el rango de mi ataque? Tío, estoy destruyendo el mundo. ¡Lol! ¡Lol! Y vamos a conseguir vida infinita, porque por supuesto que sí. Por supuesto que sí, voy a tener muchísimas cargas de la Prayer Card aquí. ¿Vean? ¡Nice! ¡Lol!
Me llaman el gigante bonquero. Soy la herencia del mismísimo Chance. O sea, del chiquita este que decía no joder. Oh, sí, nena. Oh, Ale, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Espero que te vaya muy bien, mi estimado. Espero que te vaya bastante, bastante bien. A ver, me llevaré una player card utilizada y una recargada para la siguiente sala, ¿eh? Adiós. Wow, estamos súper rotos. Este era una model gratis. Era model gratis, pero por tontos. Porque soy tonto olvidadizo, no lo conseguimos, ¿eh? A ver. A ver, ¿qué tenemos acá, muchachos? A ver, estoy escuchando algo raro. A ver, muchachos. Adiós a este. Adiós a Steven. Buah, el Bull Rusher más fácil de la vida, ¿eh? Hoy hemos hecho dos Bull Rusher bastante rapiditos. Adiós. A ver, falta el señor ese que se mete bajo tierra. Noche, tienes el poder comunista. Pues sí, papeles de divorcio, vaya cacho de ítem que nos ha tocado muy bueno. Y tenemos la viuda de oro, que es de mis favoritos porque convierte todos los consumibles en monedas. Además de que tenemos un sombrero muy molón. Oye, ¿por qué perdí tanta vida? Perdí dos corazones. Bueno, no pasa nada. Y nos vamos entonces a lo que sería el Wend the Wall. Por lo menos tenemos Mega Stanley y con suerte también vamos a tener Delirium. Lo genial es que no vamos a tener salas de tiempo, porque ya Hoshi está desbloqueado también. Así que pues genial por ese lado, ¿no? ¿Cómo se enteraría bien un Magic Moshi, eh? Ay, de Tower, claro, como si no me hicieran falta cosas de Tower. Adiós. Vale, una Prayer Card por acá. Tío, estamos enormemente poderosos. Ay, como tenemos Mercurio, podemos salirnos de la sala sin necesidad de completarlas, ¿eh? Lonchi, usted no tiene el mod que si tienes el cuchillo de mamá. Lonchi, bueno, a ver. Alguien, porfa, chensifíquenlo para que reflexione. Bueno, ya me voy, chau, dale, mi querido Joaquín, que te vaya bastante bien. Una mejor vida. Te deja entrar el corazón si le disparas a la puerta. Teniendo Moss Knife Tier 4. No, no lo tengo. ¿Existe un mod así? No lo conocía, pero siempre he pensado que tendría sentido que si tienes el Moss Knife tuvieses una entrada gratis a esa zona, ¿no? Longworm, ¿cómo va a funcionar esto? LOL. 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 Nice, ¿no? A ver, me voy con The Tower. La cantidad de rango, o sea, con el mod de arreglar el rango, no hay cosa más tentadora en la vida que tener mucho rango con Forgotten, ¿eh? Qué maravilla de ítem. Adiós, 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 adiós. Es que ni siquiera tengo que acercarme para vencerlos. Reserva espiritual, ¿y eso de dónde viene? Genera dos orbitales fantasmas. Oh, eso es del Repentance Plus. Eso es del Repentance Plus. Tenemos unos fantasmitas. Eso también tiene que ser algún desbloqueo del Tainted Forgotten. O el Tainted Lost. Probablemente alguno de los dos, ¿eh? Wow, no sabía de la existencia de ese ítem, Rodri, por cierto. Pues me gustaría hacer una recomendación de mods, ¿eh? Ya sabes. A ver, no. Nos vamos hacia acá. ¿Qué tenemos? Mamá. Mamá, déjame decirte algo. Tú no vas a durar nada. A ver, ¿podría irme? ¿Podría irme a Hoshi? Ah, sí, vamos a hacerlo. ¿Perdí un corazón de vuelta? No sé por qué hemos perdido un corazón, pero. Ajá, es lo que hay. Hace nada descubrí de nuevo un tipo de música que de verdad me impactó bastante. DCBM. ¿DCBM? Eso no suena bien, mi querida María Antonieta. Tarjeta de crédito. A ver. Ay, no, ¿qué hice? Vamos a comprarnos esto. Por favor, denme dinero. Por favor, denme más dinero. Por favor, más dinero. Más dinero, por favor. Nice, 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 nice. Sticky Nicole, no me importa. Oye, ¿por qué se transforma en otra cosa? Eso me dio miedo. Me hace falta una única moneda, ¿eh? ¿Para qué lonchas? No sé, a dar cuenta. A generar un tier 4. Ya la prayer card hizo su función, ¿no? Ya no necesitamos más prayer card. Toxic Shock con el daño que tenemos. Ya somos adictos. Pero la lujuria de sangre nos va a venir mejor, ¿eh?
A ver, una sola moneda. No me vas a hacer destruir esto por una moneda. Vamos a poner una bomba acá. Pues sí, lo hizo, ¿eh? Me va a hacer destruir la máquina de donaciones por una única moneda. Qué cabronazo es la vida. Y pues monedas de todos tipos. Vale. Tier 4. Tech X. Doctor Fetus. A ver, ¿queremos peligro? Depressed Black Metal. Ah, diablo. ¿Queremos Doctor Fetus? Esa es la pregunta, No lo sé, creo que de los Tier 4 es el que menos me hubiera gustado conseguir. ¡Ay, no! Bueno, lo pensaremos después de la pelea. ¡Qué maravilla! Lo mejor es que puedo hacer esto. LOL. Va a ser más fácil de vencer así porque el cuerpo del Forgotten, como muchos saben, absorbe el daño y además vamos a tener nuestra sombra ahí dándole caña, Nuestra sombra dándole caña. Me gusta como el cuerpo del Forgotten sirve como bloqueo de lágrimas, Vamos a cambiar de perspectiva. Wow, vean cómo está bajando de rápido. A ver, y además tenemos invulnerabilidad. Gracias a que tenemos el Empty Vessel. Nice. Vale, acercamos un poco más. Me hizo daño. No pasa nada. Vale. Con todo el rango que tenemos, vean el daño que se hace. Y más porque tenemos el pedazo de carbón, Se han muerto mis orbitales, pero a cambio hemos conseguido corazones de alma. Tío, el Hoshi más rápido de la vida. El Hoshi más rápido de la vida. Adiós. Facilito. Otra vez. Y me llevo el dinero. A ver, ahora sí, ¿qué decidimos, muchachos? ¿Nos llevamos o no nos llevamos el Dr. Fetus? Si queremos. Mi feto. Mezclar letras tristes, melancólicas con el metal, por lo que vi, es una manera en la que la gente de los problemas de la presión puede expresar lo que sientes. Oh, qué interesante, Lonchi nos papió. Vale, vamos a llevarnos esto. Vale, a menos que no cargue... Ah, cierto, que a menos que no cargue el tema con este ítem es que no lanzo la bomba. Genial, genial, mis recomendaciones al doctor. Tenemos el negativo, nos vamos al negativo. Nice. Esta partida está siendo muy, muy, muy buena, Está siendo muy, muy, pero muy excelente. Me encanta. Nice, I love it. Curso de Blight, tenemos otro desafío de estos. A ver, bomba, tenga. LOL. Uy. Vale, me llevo ese ítem. Cuidado. Me gustaría una inmunidad a las bombas, por cierto, a las estrellas. Interesante. Hala. La mano de mono. No. A ver, cuando consigamos exactamente 41 monedas, vamos a tener otro tier 4, Primera partida ya papeando. Papiada e intergaláctica. Por cierto, aquí tenemos el desafío astral, que en este caso será Gemini. Vale, a ver contra quién nos toca. Me largo. Miren que este cabrón te sigue si te sales de su sala. Te va a seguir siempre. Esa mecánica del Heaven's Call es muy interesante. Aunque te pases al siguiente piso, lo vas a tener ahí, Cabronazo. Es muy genial esa mecánica de que los jefes no te dejen escapar. ¿Una sirena? A ver. Venga, que yo no te tengo miedo. Tú me tienes que tener miedo a mí. Y más con mis explosiones. Venga, perdimos un hueso corazón. No importa, perdimos dos. LOL. Y tenemos el portal de Lirium acá, ¿what? Obviamente no, pero... Papiada intergaláctica, poweón, XDDDDDD. Uy, eso me gusta, denme dinero. Steam Sale. Pues es igual de bueno, supongo. Runeshard. A ver, lo que no me gusta es dónde me generaste el portal aéreo. Interesante. Ay, no, esta sala. Esta sala no es para nada de mi favorita. Por lo menos se me olvida que tengo Mercurio y puedo pasarme la sala si no me gustan.
Tengo que recordar que tengo mercurio, ¿eh? Vale, tenemos para hacer un ítem tier 2, pero no, el tier 2 es muy, muy malo para nosotros. Nosotros queremos tier 20. Telepills. Nice. Vale. Al menos un tier 3 cuando tengamos 30 monedas, ¿no? Supongo yo. Recuperamos la integridad de nuestro corazón. No, no voy a entrar ahí. No lo veo útil. Vale. Oh, estoy explorando más que todo, muchachos, porque la exploración va a ser muy útil para que nosotros podamos conseguir dinero, ¿eh? Steam Cell con Sheol, claro que sí. Como siempre llegan en los momentos más importantes. Oye, ¿cómo me marea la guillotina? De verdad siento que me voy a hacer daño en algún momento. Vale, me llevo toda la vida. A ver, ¿qué tenemos acá debajo? Nada. Bueno, 27 monedas. No, necesitamos conseguir un poco. No, no me voy a volver hasta allá, qué pereza. Vámonos al buen Stanley y ya está. Cargamos disparo para lanzar una bomba. ¡Ey! ¡Ah, explota encima mía! Eso fue lo que me pasó ahorita. Ah, pues qué genial, ¿no? Claro, si lo tengo mucho tiempo cargado, explota encima de mí. ¿Tiene sentido? Sí, ciertamente. Adiós, adiós, adiós y adiós. Nice. Vale, nos largamos, gente. Yeah. Para mí el ítem guillotina es tier 2. No es tier 2, por defecto. Yo lo pondría... Bueno, es que es un orbital, pero te marea tanto, tío. Lo agarro por el daño nomás. ¿Qué es la potencia? ¿Cuál es la potencia de la New Computer Launch? Pues demasiado potente. Estamos con nuestros antiguos packs de mods sin ningún problema, ¿eh? Sulfuro. Estamos sin ningún problema, ¿eh? Además, he probado Finfolio, Revelations, Breaking Run y 60 FPS. Mientras que no haya muchas lágrimas en pantalla. O sea, va maravilloso. A ver, sangre tempestuosa. Matar enemigos te da más lágrimas y velocidad. Se resetea al entrar a una nueva habitación. Pues, ya que voy a perder un hueso corazón, me lo llevo de todas maneras. Los enemigos que se te acerquen serán lisiados. Vale, me llevo eso también. ¿En serio, Lonchi? ¿Buena idea perder vida? La verdad no, pero... Adiós y adiós. Monedas. Vale, vale, dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Aprende algo, dinero. La cosa de orgullo es muy interesante. Regret Pester está causando errores. Vaya cosa más rara el Repentagon. Vale, por alguna razón estaba haciendo fallos. Vale, tenemos mucha, mucha velocidad de daño. ¡Mira cómo mueren por nuestro daño de Toxichu! Oye. Perdimos. ¿Otro hueso corazón? Oye. Ok. Eso me pasa por guillotina, porque estoy un poco perdido. Un poco perdido, la verdad. A ver, no voy a perder más vida, déjate de tonterías. Yo no te voy a perder más vida, ¿sabes? LOL, el cuchillo con la bomba. LOL. El cuchillo con la bombita. Lonchi, que se muere, ¿no? La verdad es que no quiero morir. Estamos fuertes, pero aún nos falta ir a Mega Stand. ¿Dónde está la vida? Estoy malísimo, malísimo a la hora de esquivar, ¿eh? Malísimos, malísimos a la hora de esquivar, qué asco. Vale. Rotten Penny, no me interesa. A ver, la verdad es que la primera vez que compras una mejor computadora y los juegos te van fly, esa satisfacción se hace. No, eso es cierto, no me la quito a nadie. Endeudado hasta la muerte, pero feliz como si no hubiera mañana. Súper feliz, la verdad. A ver, Delam. ¿Sabes qué te digo, Delam? ¡LOL! ¡LOL! Cada vez que el cuchillo pega, explota. ¡Nice! Vale, ahora nos vamos al buen Mega Stanley, ¿eh? Otro desbloqueo en la saca. Que no quiero eso. A ver, podemos spamear un tier 3. No quiero spamear un ítem tier 3. Quiero irme a por el tier 4. ¡Wow! ¡Tío, pero por qué! ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy perdiendo tanta vida? ¿Por qué me pegan tanto? Estúpida guillotina, me hace pensar que estoy recibiendo daño y me voy de jeta a los enemigos con el cuerpo. Adiós. ¿Cómo detesto guillotina, de verdad? Lonchi, no es culpa de guillotina, es culpa tuya. La verdad es que así también es culpa mía. Adiós. Cofre. Bueno, el sol va a ser el que derrota a Mega Stanley, eso de seguro, ¿eh?
Yo no tengo la forma de hacerlo. Tío, pero el knockback que tiene nuestro ataque es bastante interesante también. Píldora. Vale, otra monedita. A ver, confirmo. ¿Te acordás de la Daily Run de Delos que moriste en Mega Satan? Pues si reroleabas tres veces, el primer ítem te salía Cricket Head. Wow, recordad. Yo no me acordaba de eso, pero qué genial. Y qué mal, por mi lado. Oye, de hecho no he empezado a hacer las dailies en este save file. Tengo que hacerlo, eh. Tengo que empezar a hacerlo, de hecho. A ver, utilizamos esto. Adiós. A ver, con mucho cuidado, por cierto. Uno menos. Dos menos. Dos menos, dije. Tío, deja de saltar. No he conseguido ni el primer cofrecito, ¿eh? No tengo ni el primer cofre y ya estamos a punto de ir a por Stanley. Vaya, vaya, como que es la vida de cruel, ¿no? A ver, esta píldora es un Hell Up. Lock Up. Tío. ¡Libra! A ver, ¿Libra? Con 34 de daño se va a transformar mis lágrimas en algo súper alto. Y es el signo zodiacal de Gwen Rodri. ¿Lo tomamos? A ver, lo dejaré a consideración. Lo dejaré a consideración, ¿eh? O sea, tenemos bastante rango también. Vale. Me faltan 4 monedas. Corazones. Vale, me hicieron falta 3 monedas. Una barra de hierro no está mal para el daño. ¿Perdí más lágrimas? ¿Por qué perdí lágrimas? Bueno, no importa. Recemos porque nuestros camaradas caídos cayeron en la mitad del camino por las injusticias imprevistas de la vida, hijos, y jamás pudieron tener el placer de una PC gamer, sí. Yo, a mi edad, no planeo tener hijos por un muy buen rato, ¿eh? Vamos, es mi signo, dale. Ah, también es el signo de Ale, vale, vamos. Vamos con Ale, yo confío en Ale. Vale, ¿y esto cómo funciona? Bueno, me aumentó bastante las lágrimas. Vale, esperemos que funcione bien, ¿eh? Nos largamos. Empress. Lo bueno es que tenemos el Forgotten para bloquear la... ¡Oh! Tenemos para un tier 4. Vale. Vamos a poner esto acá. ¡El Wafer! ¡Qué buen tío! ¡Qué buen momento para el Wafer! ¡LOL! ¡Qué buen tier 4! No me di cuenta que tenía 44 monedas ya. ¡Ah, claro! Porque Libra me da dinero. No me acordaba que Libra me da dinero. ¡Oh, qué puntazo, ¿no? No, Godplay con ese Libra. Godplay con la Libra, ¿eh? ¡LOL! Y ven las explosiones. ¡Qué nice! Ya tenemos el NTBS, el activo. ¡Qué God! ¡Venga, que soy la destrucción masiva! ¡Nice! ¡Toma! Es que sale y se muere enseguida. ¿Lul? ¿What? ¡Qué roto, tío! ¡No lo he visto atacarme! ¡Tenga! ¡Te exploto la cara! ¡Cara te la exploto! ¡Adiós! ¡Por favor, delirium! ¡Dame un delirium! ¿Dónde demonios estoy? ¡Uy! Bien, tenemos delirium, muchachos. Vaya partidaza. No va a hacer falta únicamente... Vale, Brittle Bones, vaya ítem más bueno. Desbloqueamos el Bone Baby también. No va a hacer falta únicamente nuestros desbloqueos. En la siguiente semana ir a por el Oloroid y ya está. ¡Oye, qué genial! ¡Qué genial, eh! Vale, vamos a volvernos a este hombre. Guau, tío, no me la creo con The Wave, ¿eh? Somos ahora una guillotina de daño. Y también hay que admitir que se lució la tarjeta de débito de mamá, ¿eh? Una run de chill, tal cual lo dice Windows. Vean, soy una resortera de daño. Venga, que el que quiera le doy cariño. Wow, y vamos a conseguir bastante dinero, por cierto, ¿eh? ¿Qué es ese trinket, tío? Posibilidad de generar langostas al tomar monedas, llaves o bombas. Posibilidad de que la rareza sea del recolectable. Depende del recolectable, perdón. Delirium en España, el chalado.
el flipante espíritu gigante molón. Bueno, no, no, no vamos a burlarnos. Yo también tengo bastantes subs de allá. Nice. Uno menos. Dos menos. Tres menos. Vale, ya la tarjeta de débito se está recargando. Necesitamos dinero, por favor. Yo cuando juego acá suelo terminar con muchísimo dinero. Por favor, no me decepciones. Nice. LOL. Nice. Lockdown. Bueno, lo que fácil viene fácil se va, supongo. La pelea de Lirion ya no. Vamos a explorar, ¿no? Si nos podemos chetar más, nos chetamos. Vale. Adiós, Loki. Oye, yo pensé que esto era un jefe. ¿Era un mini jefe? ¿En serio? Wow. A ver, por cierto, ¿qué me están diciendo, eh? Oli, llegué tarde. No te preocupes, mi querido Luciano. Llegaste a tiempo. Recuerdo que... Por cierto, el sonido del juego no se escucha muy fuerte. Siento que me está reventando los oídos. Por favor, díganmelo. Recuerdo que estaban planeando salir tres personas y mi amigo dijo, el Ale puede venir, y una dijo que no porque es Libra y Acuario se lleva con ese cuarta, ¿eh? Un saludito igual, ¿vale? No te preocupes, mi estimado. El bro cree en los signos del zodiaco y pues... Eso que no conoce los signos del zodiaco chino. Dile que nació en el año de la rata, en el año del burro, en el año del dragón, en el año del pollo, etc. Por cierto, mucho cuidadito, ¿eh? ¡Oh! ¿Crawl Space gratis? ¡Dame un deck! ¿Con el dedito que apunta? Venga, que el dedito que apunta es lo mejor que existe en esta vida existencial, ¿eh? Vale, teletransporta. Uy, esta sala... Me la salto, ¿eh? Píldora sin identificar, no me interesa. Vale, cuidado con este. Rápido. Uno menos, dos menos. Vale. Sinceramente me da igual si alguien se ofende por un chiste tanto como de las traducciones. Tiene muchas cosas en las que pensar. Buen chiste. Vale, mucho dinerito. Un poco tarde para esa corona. ¿Se imagina que me toque una Ereki ahora? Sería lo más mágico de la vida. Vale, tenemos un tier 3 asegurado en nuestra tarjeta de débito. Que el pay to win haga efecto. Vale. A Isaac le robó la tarjeta de mamá para pagar el... ¿Qué? ¿De Lily? Vale, utilizamos la carta de The World. Nice. Vale. Bajamos. 33 monedas, estamos muy cerca de nuestro objetivo. Por cierto, vaya atajo que nos vamos a tomar aquí. Si no nos hubiese tocado hacer una severenda vuelta. Por cierto, casi me quedo sin voz. El Onche quedándose sin voz, ¿eh? Guau. Oh. Que sí puedo conseguir ir aquí ahora que lo pienso, ¿eh? Con la tarjeta de débito. No lo había pensado, pero generó el tier 4 en la sala secreta. Y se puede volver tarjeta, se puede volver una Ereki, ¿eh? A ver, por favor. ¡Uy, casi! Vale, vamos a seguir buscando, vamos a seguir buscando, vamos a seguir buscando. Un dado de eternidad tampoco vendría mal. A ver, ¿qué me están diciendo acá? Los españoles hacen chistes sobre nuestra traducción y nosotros de la suya. Y sí, pues sí, es cierto. Entre los latinos nos insultamos entre nosotros. Pero cuando el español se ríe más fuerte, ahí sí nos puede... Mentira. Eso es un meme, lo voy a compartir de nuevo luego en el Discord para que lo vean. Vamos, Lonchi. Vale, vamos, 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 vamos. Que se puede, que se puede. Hay que conseguir 39 monedas. Yo confío, ustedes confían, todos confiamos. 39 monedas no es nada de dinero. ¿Vais? Un Runcher. Vale, ¿qué es esto de las estrellas? Nos largamos. Eso me va a teletransportar, por favor, no a Delir. ¿Qué? Bueno. Bro, ¿en serio? De todos los lugares a los que me pudiste haber teletransportado, The Boy tiene más de 100 opciones. A ver, mamá cae. Vale. Bueno, y igualmente Delirium está fuera de combate. Tenemos además de Wafer, así que todo chill.
Ah, que me desafías. Me sigues desafiando. Oye, por cierto, que me muero, que me muero. LOL. Adiós. Una tontería. Me va a matar. Adiós. Oye, pero un momento, pensé que moría ese. ¿No percibo por The Wafer? Y si usas ese dado para rerolear la tarjeta, adiós tier 4. No, es que ese dado no hace rerolls. Ese dado te da maldiciones. Te da maldiciones. Y las maldiciones te boostean. O sea, es una tontería. Yo no quiero maldiciones. O bueno, ¿eso es el reroll? A ver, ahí sí me dejó con la duda. Quizás no lo he leído bien. No lo he leído lo suficientemente bien. A ver. Vamos a investigar, chicos. A ver, con permisito, dijo el mochito. El que las hace las paga. A ver, ¿qué tenemos acá? Cambiar una maldición que tiene. Garantiza una maldición si no tienes una activa. No, no cambia ítems. Lastimosamente no lo hace. Bueno, es una pena. Al menos hemos conseguido casi todos. Uy, 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 que me muero, en verdad. Los desbloqueos del Forgotten a la primera, ¿eh? Ojo, que eso no es moco de pavo. A la primera. Nice. Vale, nos vamos de acá, gente. Fue una partida cuanto menos interesante. La verdad es que sí. La verdad es que sí fue muy, muy interesante, ¿eh? Tenemos el libro de la muerte. Y a ver, creo que es muy tarde ya para hacer otra partidita, muchachos, sinceramente. Hemos conseguido muy buenas cosas, ¿no? Apollyon completado. De Forgotten a una pizquita de completarse. Y ya pues, me imagino que en el directo de la siguiente semana empezaremos con Befany. Y si nos va muy bien, pues quizás hasta con Jacob Famisa. Estamos a puntico de terminar la primera temporada. Y ya saben que después de la primera temporada empieza el intercalado entre Gridier, y Chalemania, que está ahí para nosotros, ¿eh? Está ahí esperándonos, poquito a poco. Lo que podemos... Bueno, no, yo creo que es suficiente por el día de hoy, muchachos. Muchas gracias a todos los que se pasaron por aquí, la verdad. Es bastante disfrutable. Ahora tengo que terminar una parte de la review de mods del día de hoy, que me lo estoy haciendo desde ayer, porque de verdad está tomando demasiado tiempo. Pero, nada. Si han disfrutado del video, ya saben, por favor, dejen su me gusta, comparten con sus amigos, suscribiros si no lo están, comenten sus ideas, y nos vemos en la próxima, muchachos. Hubiesen limpiado las demás alas para que te pudiese salir la R, pero es que no dependíamos de las alas, sino del dinero. Y con la mejor Betania, así es, con la mejor Betania. Así que sin más nada que decir, chicos, chao chao, muchas gracias a los que estuvieron aquí y nos vemos.